profeta Elías, un mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
haces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Yo era un pecador, un alma perdida que anhelaba ser libre. Yo no sabía que Dios ya había hecho Él me ayudó, me limpió y me llevó. Admirado estoy porque realmente me amó. Que pagaste en el Calvario, ¿quién soy yo, Señor, para que murieras por mí? Un infeliz hombre es lo que soy, más que ser sacrificado y me
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un compañerismo más de este nuevo día y vamos a darle muchas gracias a nuestro Padre Celestial por este glorioso día, glorioso mensaje que nos ha permitido. Gracias, amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, acudimos ante tu presencia. Con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra perfecta, tu palabra dador de toda dádiva, que nos llevará hasta la eternidad, oh Padre amado, de donde fuimos traídos. Oh Padre amado, tú dijiste en Daniel 12 que en estos últimos tiempos, Daniel y todos los profetas querían vivir este último tiempo. Entonces Daniel dijo que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. También dijiste Daniel 12:9 que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh Padre amado, entonces, ¿cómo en este Nuevo Testamento también a San Juan? Juan en 17:24 tú dijiste que él dijo en oración, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, Padre amado, entonces qué privilegiados somos al ver tu palabra entrando en la escena, Señor, razón que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren al mar. Un mensaje glorioso, un mensaje perfecto que tú nos enviaste en este último tiempo, oh Padre amado. Mensaje que estaba en un misterio para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste a pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Así fue, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado como si lo anunció a su siervo los profetas, oh Padre. Entonces en esta tarde, en cumplimiento de tu programa, en cumplimiento de tu promesa, Señor, la última promesa es Apocalipsis 18:11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Los hermanos y hermanas también que estarán en la escena, Señor, te decimos muchas gracias. Permite entrar rápidamente en la escena de tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 56 al 65. Dice, luego, ¿qué sucedió? Salieron a las calles. ¿En dónde está ese rabí? ¿Jones? ¿En dónde está ese fulano? ¿En dónde está ese gigante intelectual? Dios estaba sobre nosotros con Moisés en la zarza ardiendo. Él nos alimentó con maná de lo alto. Él caminó con nosotros por 3 años y 6 meses aquí en la tierra. Pero Él ahora está en mí. No soy yo el que habla, es Él. Yo sé quién es Él, y yo sé quién soy yo, y ya no soy más, es Él. Tráiganmelo aquí. Varones israelitas, y los que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Todos ustedes predicadores de David. Hermanos, poder en el hablar, oh, estos no están ebrios. Defendiendo a esa pequeña minoría, 120 contra 10.000 o más. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Yo soy un predicador del Evangelio completo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros. ¿Ven ustedes a María ya danzando en el espíritu, hablando en lenguas y alborotándose? Sobre toda carne,
y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. El hermano Branham paleme a sus manos tres veces. Daré señales arriba en el cielo y abajo en la tierra, columnas de fuego y vapor de humo. Dios estaba en su pueblo para ese entonces. Amén. Párrafo 57. Bueno, mira, ¿qué título recibiste? ¿De qué? ¿En dónde? ¿De qué escuela viniste? Eso no significa nada en este momento. Oh, de él empezó a manar la escritura. David lo vio a él. El Señor siempre delante de mí no será conmovido. Por lo tanto, mi corazón me alegró porque y se gozó mi lengua. Él, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se os puedo decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo un profeta, él vio anticipadamente la venida de Jesús. Sepa que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis por manos inicuas, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Cien varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Párrafo 58. Mientras Dios tenga un pueblo y Dios tenga una iglesia, Dios tiene el Espíritu Santo marchando con ella. Para eso es que Dios dio el Espíritu Santo. Los intelectuales se levantarán, siempre se han levantado. Pero Dios tiene una minoría en alguna parte. Dios tiene una iglesia pequeña que marchará hacia adelante con el bautismo del Espíritu Santo para reclamar la luz. Y ellos serán los que por medio de su testimonio juzgarán al mundo. ¿No dice la Biblia que Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios? ¿Y no dice ella que el justo y los santos han de juzgar la tierra? La congregación dice, amén. Seguro, el testimonio de ustedes hoy día traerá juicio contra esta ciudad. Nuestro testimonio del bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios, una vida santa, traerá juicio contra esta ciudad cuando esta. Párrafo 59. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Yo no sabré nada acerca de Skate y de Moody y de los de y de la resurrección de ellos. Ellos no sabrán nada acerca de mí en esta, pero yo me pararé en esta para dar testimonio. También ustedes lo harán. Y por medio de eso, por la dispersión de la luz de ustedes y el bautismo del Espíritu Santo y por las vidas que ustedes vinieron y las cosas que Dios ha hecho para probar que Él se está moviendo aquí. Y ellos son, con su intelectualidad, se alejaron de ello. Ellos serán juzgados por los santos. Ellos ya son juzgados. Ellos ya lo han pasado. Párrafo 60. Oh, hermanos, yo estaba hablando sobre el poder de la oración, el poder en el hablar, el poder para una vida santa. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo debe hacer. Algunos de ustedes van por allí diciendo, bueno, sencillamente yo no puedo dejar de beber, sencillamente yo no puedo dejar esto. El Espíritu Santo viene a vivir en usted para hacer que todo esto no puedo. Se alejan de usted, ¿correcto? Hacer que las mujeres paren de cortarse su cabello. Hacer que dejen de usar pantaloncitos cortos y pantalones. No, hay excusas. Hacer que dejen de chismear. Oh, sí, para eso es lo que Él es. Para hacerle que tenga una vida santa. Él seguirá las instrucciones de la Biblia cada vez. Una mujer dice, simplemente está demasiado caluroso. Yo simplemente tengo que usar estos. Me da dolor de cabeza si dejo crecer mi cabello. Pero no hay excusas con el Espíritu Santo. Está así para hacerlo así. Él seguirá la palabra exactamente. Eso es lo que el Espíritu Santo debe hacer. Es para hacer que ustedes, hombres, volteen su cabeza al mirar a esas mujeres semidesnudas y dejar de codiciarlas. Sí, miembros de iglesia, eso es lo que Él hace. Párrafo 61. Es para hacerlos que ustedes dejen de fumar y beber y ser, querer ser una persona importante.
Él les sacará eso de ustedes. Él los humillará cuando ustedes hagan eso. Para eso es lo que el Espíritu Santo es, para una vida santa. Correcto. Los hará que dejen de chismear. Los hará que dejen de jugar baraja, jugar a los dados y todas estas otras cosas que ustedes hacen a la vuelta de la esquina. Los hará que dejen de comportarse de la manera que lo están haciendo, viviendo infiel a su esposa. Eso es lo que Él hará. Correcto. Los hará que dejen de querer casarse con la esposa de alguien más. Eso es exactamente correcto. Eso es lo que Él es. Es para hacer que vivan una vida santa. Para eso es el poder del Espíritu. Para poner sus afecciones en las cosas de arriba. ¿En dónde Dios está? A la mente de Cristo en usted. Usted no puede evitar ver esas cosas. Cuando ustedes las miran, voltean su cabeza. Correcto, es para hacerlos a ustedes. Ustedes dicen, yo no puedo hacerlo. O sencillamente no puedo hacerlo. Seguro que usted no puede. Pero el Espíritu Santo vino para ese propósito. Eso es lo que Él hizo. Él vino para sacar de ustedes todos esos hábitos viejos y cosas que ustedes están haciendo. Esa murmuración, separándose ustedes mismos, diciendo, bendito Dios, yo soy metodista, yo no tendré nada que ver con esos santos roladores. El Espíritu Santo vino para sacar eso de ustedes. Párrafo 62. Yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo no iría a ese grupito de santos roladores. El Espíritu Santo vino para sacar todo ese almidón de ustedes. Eso es lo que Él hizo. Los lava en la sangre, los plancha y desarruga. Eso es lo que Él vino para hacer. Vino a enderezarlos a ustedes. Él dijo hacer derechos los lugares torcidos. Eso es lo que Él vino a hacer. A enderezar, hacer que los lugares altos se bajen. Hacer que todas las montañas se parezcan como que todos ellos están saltando como pequeños carneros. Y todas las hojas estén dando palmadas de aplauso a ustedes. El hermano Branham palmea sus manos 4 veces. Los pájaros cantan diferente, las campanas de gozo están sonando, no hay excusas. Eso es lo que Él vino a hacer. Ese es el propósito de Dios de enviar el Espíritu Santo para que ustedes hicieran estas cosas, para que ustedes obraran, caminaran en pos de Él. Párrafo 63. Ahora, yo no quiero lastimarlos a ustedes, pero yo les dije a ustedes que yo estoy aquí con la más profunda sinceridad para evitar de pellizcarlos a ustedes de vez en cuando. Yo brinco una línea en alguna parte y manteniéndome con la verdad, pero manteniéndome allí y haciéndolo de tal manera que no las pellizque muy duro. Pero yo quiero decirles algo a ustedes. Si la Biblia dice que está incorrecto que una mujer se corte su cabello y ustedes dicen que tienen el Espíritu Santo y luego se cortan su cabello, yo me pregunto si ustedes lo tienen. No se enojen. Si se enojan, eso todavía demuestra que hay otra marca en contra de ustedes. Párrafo 64. Si la Biblia dice que está incorrecto que una mujer se ponga ropa que pertenezca a un hombre y usted usa esos pantaloncitos de pechera y pantalones allá en la calle, ustedes mujeres crecidas. Yo me supongo que un pequeño bebé sería, pienso que cuando ellas están jugando con niñitos y cosas, pero miren, Cuando ustedes mujeres crecidas de 15, 16, 18 años de edad y hasta abuelas andan allá en la calle y la Biblia dice es una abominación en los ojos de Dios que una mujer use esas cosas y ustedes las usan de todas maneras y dicen ustedes que tienen el Espíritu Santo. Yo me pregunto algunas veces, ¿el Espíritu Santo seguirá la palabra de Dios a la letra? Y un predicador detrás del púlpito que no tiene la gracia suficiente para predicarlo, yo dudo que él lo tenga. Eso es exactamente, bueno, para eso es lo que el Espíritu Santo. Párrafo 65, por último. Es para darle unción al predicador. Es para darle santidad al grupo. Es para poner a la iglesia en orden. Es para traer una unidad del Espíritu. Es para unirnos juntos con poder. Es para unirnos juntos con amor, amor fraternal. A mí no me interesa si usted es metodista, bautista, presbiteriano, luterano, lo que usted sea. Si todos nosotros hemos sido bautizados por un Espíritu Santo en un cuerpo y llegamos a ser miembros del cuerpo de Jesucristo, no hay nada presente, nada futuro, hambre, inanición,
Nada nos podrá separar del amor de Dios, el amor de Cristo, amor de Dios que es en Cristo porque somos nacidos de su Espíritu, lavados en su sangre. Somos una nueva criatura. Eso es lo que Dios vino a hacer. Para eso es lo que es el Espíritu Santo. Sí, Señor, para eso es. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 17 de diciembre del año 1959. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 66 al 70. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Predicado el 17 de diciembre del año 1959. Párrafo 66. Ahora, hermanos, mírenme a mí en la cara. Muchas manos fueron levantadas que tenían el Espíritu Santo, ¿ven? Seguro que hubo muchas. Ahora yo voy a sacudir solo un poquito aquí. Esto se está grabando, pero vamos a hablar más de ello mañana en la noche. Si usted dice que lo tiene y es culpable de esto, me pregunto qué es lo que lo está guiando a usted. Dios nunca lo guiará a usted fuera de la palabra. Él lo mantendrá en la palabra, porque esas son las propias leyes de Dios, de su iglesia, para su pueblo, para mujeres y para hombres. Bueno, usted dice, no me perjudica a mí hacer esto o eso. ¿No le perjudica? La palabra dice que sí le perjudica. Si el Espíritu Santo está en usted, Él lo guiará directamente a la palabra. No habrá excusas. Dios no hace alteraciones o excusas. Él hace la marca y usted lo hace conforme a ella. Eso es todo. Eso es lo que es con cada uno. Usted viene de la misma manera. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven? Eso es. Tenemos que tocar esa línea. 67. Ahora, no es mi intención lastimarlos. Yo los amo mucho. Pero, hermano, hermana, ¿se dan cuenta que yo sé que yo tengo que pararme en los últimos días en esa resurrección con esta generación de gente y dar cuenta por esta palabra? Y el Espíritu Santo mostrando esto y yo predicándolo allá. ¿En dónde se van a parar ustedes? ¿Cómo se van a escapar de esto? Usted no puede hacerlo, amigo. No, ahora, paren eso. Lo que sea que ustedes están haciendo que está incorrecto, párelo. Usted dice, no puedo. Entonces usted todavía no tiene el que puede. En usted, cuando el Espíritu Santo viene, Él le da poder sobre el mundo. Y si usted, escuche lo que Él dijo. Si usted ama al mundo o las cosas del mundo, es porque el amor de Dios no está en usted. Ahora, no hay excusas. Él lo hace claro y tenemos que llegar a esa marca. Yo sé que ustedes piensan que soy terrible, pero yo sencillamente estoy terriblemente lleno en estos momentos. ¿Ven? Escuchen, eso es verdad. 68. Ahora, hagámosle frente a eso, hermano o hermana. No permitan que algunos de estos colegios intelectuales de por aquí les digan a ustedes, esas son cosas anticuadas. Si son cosas anticuadas, entonces Dios es anticuado. Y si Dios es anticuado, entonces yo también lo soy. Amén. Yo quiero ser como Él, porque su espíritu que está en mí tiene hambre y sed, llamando todo contrario a la palabra. Si la gente dice, está bien que, si un hombre juega un poco de baraja para divertirse y solo apuesta uno o dos cinco, está bien. Dios dice que no está bien. Si uno solo bebe un buen trago social,
solo emborracharse un poco de vez en cuando. Pero Dios dijo, ¡ay de él! Usted dice, está bien, hermano Branham, yo me corto mi cabello por una buena razón, una mujer. Como usted sabe, el resto de las mujeres lo están haciendo. A mí no me interesa lo que el resto de las mujeres están haciendo. Ellas no son su ejemplo, ni ellas son su patrón. Si usted tiene el Espíritu Santo en usted, usted seguirá sus instrucciones sin tener en cuenta lo que diga la gente respecto a usted. Bueno, hermano Branja, está tan caluroso que simplemente tengo que ponerme estas tales y cuales ropitas. El infierno está más caluroso que eso, querida hermana. Permítame decirle a usted eso. Y no, usted recuerde eso. 69. Y el Espíritu Santo siempre la guiará a la verdad. Y su verdad es la palabra. Mi palabra es la verdad. Que toda palabra del hombre sea mentira, pero la mía verás. Y solo piense, una abominación. ¿Pudiera usted pensar? Esta es una palabra terrible para que un ministro la diga. Pero yo he entrado a sanitarios y lugares en donde simplemente uno tiene que regresarse al entrar. Simplemente están tan y cosas sucias en la pared. Yo pensé, ¿cómo puede la gente ser tan baja? Y apestaba. Y cuando yo entro en esos lugares, yo pienso con frecuencia, ¡qué hediondez! Yo allí adentro tengo que cogerme mi nariz de esta manera para lavarme mis manos, temeroso de que cuando toque otra vez la perilla de la puerta haya gérmenes de enfermedades venéreas y cosas. Y yo pienso, un día parado en un aeropuerto, entré a uno de esos lugares el cual, o mejor dicho, era en un lugar del ferrocarril. Yo entré allí en eso y pensé, ¡oh, por Dios! Y algo me dijo, de esa manera huele el mundo para Dios. Es una abominación. Párrafo 70. Y yo pensé, cuando yo veo a una mujer caminar por la calle, ella misma está presentándose de esa manera y con ropa de hombre puesta. Así es como se mira para Dios. Es una abominación. Algo que es inmundo y apestoso y delante de Dios. Sin embargo, ella irá a la iglesia el domingo y se adornará. Por ahí irá un hombre que bebe y estafa y ama el dinero y estafa a su vecino y todo lo demás para obtener un poco de dinero extra y hace estas cosas y apuesta y fuma y bebe y miente y luego va a la iglesia y testifica. Abominación, inmundicia. Esa es la iglesia intelectual. Dice, bueno, yo pertenezco a la iglesia. Sí, y tiene que dejar salir a la iglesia 15 minutos para que todos los diáconos y todos ellos puedan fumar, y el pastor también, antes que él pueda entrar a continuar el culto. Díganme, sepárense de toda cosa inmunda. Si alguno destruyera el cuerpo, yo lo destruiré. Dios dijo que lo haría. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 71 al 80. Dice, y hoy día el cáncer está causando 90 y algo por ciento de las muertes del cáncer de la garganta y del pulmón están ocasionados por fumar cigarrillos. Si alguno destruyere el cuerpo, yo lo destruiré. Pero ellos están tan atados por el infierno, continuando de esa manera, y ellos no lo saben. Y un predicador parado en el púlpito con 4 títulos de colegio, él mismo fumando. Déjeme decir algo, hermano. El Espíritu Santo fue enviado para llamar a hombres y a mujeres a salir de esa cosa. Sepárese de usted. La palabra
Iglesia significa estar separado, salir de en medio de ellos, dice la Biblia. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y vosotros me seréis hijos e hijas, y yo seré para vosotros por Dios. El hermano Branham dice, Dios. Oh, hermanos, no es mi intención ser duro, pero mi intención es ser honesto y ser verdadero. Sí, Señor. Oh, qué cosa tan horrible. Párrafo 72. Hombres y mujeres, ¿en dónde estamos parados hoy día? ¿En dónde estamos? Hagamos una pausa. La otra noche, en un pequeño asiento allá en la habitación, ahora debo terminar. Sobre un pequeño asiento plegadizo, después de estar orando por 3 o 4 días hasta llegar al punto de andar por allí pensando, oh Dios, y llegué a tal punto que yo no sabía qué hacer. Yo dije, Dios, estamos al fin del camino, y yo comprendo que he sido negligente. Yo he tenido llamadas para ir y estando cansado, yo no lo hice. Yo entonces pensé, y yo podía ver a mi Señor tambaleándose allá en la oscuridad, cuando Él estaba tan cansado que casi no podía dar un paso más, pero Él no estaba muy. Se detuvo por la mujer de Naim, por su muchacho que llevaban allí, que estaba muerto. Y hasta que Él pudo ir allá y tocar el féretro y usar la poca fuerza que estaba en Él para levantar a ese muchacho. Bueno, ¿cómo es que yo me canso? ¿Qué es lo que pasa conmigo, Señor? Aquí está lo que yo pensé. Bueno, me estoy envejeciendo. Yo no puedo hacerlo. Párrafo 73. Allí estaba Moisés, el mismo Dios que yo sirvo, que se paró allí cuando tenía 120 años de edad. Allí estaba Caleb, que se paró a la edad de 90 con una espada en su mano y dijo, Josué puso esta espada en mi mano hace 40 años. Él tenía entonces 80. Dijo, todavía soy un hombre tan fuerte como lo era entonces. Amén. Yo dije, Dios, ten misericordia de mí. Yo dije, oh, mira aquí, yo siempre estoy. Y tomé a mi esposa sentada allá atrás de la mano. Y sobre esta Biblia y su pequeña Biblia yo dije, cariño, yo he sido demasiado negativo. El Espíritu Santo me condena en mi interior. Yo dije, yo pienso de esas ardillas allá, yo pienso de Hattie Ray allá atrás y de los muchachitos. Yo pienso de lo que Dios hizo demostrando que Él era el Dios que podía crear. ¡Aleluya! Yo pensé, Él me había dicho eso hace años. Yo no te dejaré. Yo nunca te desampararé. Ningún hombre te hará frente todos los días de tu vida. Yo estaré contigo y de esta mano de discernimiento llegaré al grado que tú conocerás el secreto del corazón. Después de eso se elevará más alto y más alto. Un año después de eso se probó perfectamente alrededor del mundo. Aquí viene este otro gran ministerio, mucho más allá de eso. Yo dije, cariño, yo tomo tu mano con la ayuda de Dios y la gracia de Dios. Nunca me permitas que sea negativo otra vez. Permíteme caminar hacia adelante aquí a este avivamiento para predicar como nunca antes. Permíteme primeramente ir y yo mismo santificarme y hacer un camino para el pueblo. Que mis propios pecados, mi propia negligencia esté bajo la sangre, mis propias fallas estén bajo la sangre para que yo pueda salir y decir, ¡síganme, hermanos! Correcto. No me gusta ver un hombre decir, tú ve y hazlo. Me gusta ver a alguien de que muestre el camino para hacerlo. ¡Sí, Señor! Párrafo 74. Hace algunos años aquí tuvimos un incendio aquí en la ciudad. La compañía petrolera PFAU se incendió. Ellos tenían allá al departamento de bomberos de Jeffersonville y un amigo mío, un buen hombre. No estaba acostumbrado a grandes incendios como ese. Él iba caminando por allí diciendo, echen un poquito de agua aquí, muchachos, echen un poquito de agua aquí. Y allí vino el grupito de la ciudad de Charlottesville. Ding, 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 ding. Corrió allí y él dijo, el jefe de los bomberos se bajó de un salto. Dijo, echen un poquito de agua por aquí, rompan esta ventana aquí, echen un poquito de agua allá. Pero del otro lado del río vinieron bomberos entrenados de Louisville. Ese gran camión de bomberos con escalera, en cuanto se detuvo, el jefe ya estaba al fin de la escalera.
Cuando levantaron la escalera, él estaba a la cabeza. Arrojó su hacha antes que él llegara allá y completamente quebró la ventana. Dijo, ¡adelante, muchachos! Eso es. El fuego se apagó en unos cuantos minutos. No, echen un poquito de agua aquí, echen un poquito de agua allá. Me recuerda a alguno de estos predicadores intelectuales. ¡Adelante, vayamos! Yo sé que es la verdad. Yo la he probado y visto. ¡Gloria! El Espíritu Santo está correcto. Dios es bueno. No traten aquí, traten allá. ¡Entremos en Él! Él está aquí. Es para ustedes. Dios le dio su poder a su iglesia. No echen esto aquí y echen. Ustedes nunca harán nada. ¡Guíen adelante! ¡Venga! ¡Ja! Ni siquiera puedo ver ya más con ellos. El hermano Branham se quita los anteojos. ¡Amén! ¿Qué vamos a hacer? Párrafo 75. Cada persona sentada aquí está llena con algo. Luego voy a terminar, quizás tendré después de esto. Usted está lleno con algo. Usted no puede estar sentado allí sin estar lleno de algo. Usted tiene una vida en usted. Esa vida lo gobierna y esa vida está gobernada por un espíritu. Ahora, usted pudiera estar lleno del mundo, amando al mundo o las cosas del mundo. Dios tenga misericordia de usted. Usted pudiera estar lleno de credos de alguna iglesia, algunas oracioncitas que usted dice que usted piensa que va a orar a alguna persona muerta o hace alguna clase de señal de la cruz sobre usted. ¡Dios tenga misericordia de usted! Y quizás usted esté lleno de religión y eso todavía es peor. Eso es correcto. Eso es correcto. La Biblia dice que en los últimos días ellos serán muy religiosos, que tendrán apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella a estos evita. Si usted está lleno de religión, usted es miserable. Solo de religión, eso es todo. Si usted está lleno de credo, usted no sabe de lo que usted está hablando. Si usted está lleno del mundo, usted está ciego. Y por otra parte, usted puede estar lleno del Espíritu Santo. ¡Amén! Yo espero que usted lo esté. Y si no lo está, yo espero que sea lleno. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, ¿qué tiene usted? Usted tiene poder, usted tiene amor, usted tiene paz. Mi paz os doy, yo no os lo doy como el mundo os lo da. Usted tiene paz, usted está sellado, usted tiene una señal. ¡Amén! Usted tiene reposo, usted tiene gozo inexplicable y lleno de gloria. Usted está anclado, oh, hermanos. Eso es lo que usted es con el Espíritu Santo. Usted tiene, si usted está lleno del Espíritu Santo, usted ha pasado de muerte a vida, esperando la resurrección general en el último día. ¡Amén! Párrafo 76. Usted estará en el mundo venidero por medio de nuestro Señor Jesucristo, y quien lo haya visto a Él venir en gloria y majestad. El mar entregará a sus muertos. Los cuerpos corruptibles de aquellos que duerman en Él duermen en Él. ¿Cómo entran en Él? Por un espíritu todos somos bautizados de un cuerpo. Los cuerpos corruptibles de aquellos que duermen en Él serán cambiados y hechos semejantes al cuerpo de la gloria suya, con el cual Él puede también someter a sí mismo todas las cosas. Oí una voz que desde el cielo, dijo Juan, me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿Cómo van a entrar ustedes? Por un espíritu todos somos bautizados en el cuerpo. El hermano Branham palmea sus manos una vez. Los muertos que mueren en el Señor porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Por eso es lo que Él envió al Espíritu Santo. ¡Oh, bendita seguridad! Jesús mío es. Yo estoy en Él y Él está en mí, el Padre en Él y Él en el Padre. Y el Padre en mí y yo en Él. Jesús es mío. Jesús mío es. ¡Oh, qué sabor anticipada de su gloria divina! Soy heredero de salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu y lavado en su sangre. ¡Amén! Yo no lo cambiaría, oh, hermanos. ¡Oh, rubíes y diamantes y plata y oro! Sus cofres están llenos. Él tiene riquezas incalculables. Pues yo soy el hijo de un rey. ¡Yo soy el hijo de un rey! ¡Jesús mi salvador me hace un hijo de un rey! ¡Amén y amén! Yo no lo cambiaría. Yo tengo dos o tres escrituras más. Entonces aquí está otra escritura. Cuando usted está lleno con el Espíritu Santo, esas son las cosas que usted tiene.
Entonces, ¿qué es usted para el mundo? Un extranjero. Yo sé que es tarde, pero nunca es muy tarde para esto. El hermano Branham palmea sus manos una vez. ¡Un extranjero! ¡Oh! Peregrinos y forasteros somos aquí. Estamos buscando una ciudad por venir. El barco de vida viene pronto para juntar sus joyas en el hogar. Párrafo 77. Yo todavía puedo oír el agua salpicar allá en el río Ohio cuando yo era un predicador jovencito como de 22 años de edad. Cantando esa allá y yo oí, miré arriba de mí y oí una voz, dijo, mira hacia arriba. Ahí viene esa gran luz suspendida allá, vino descendiendo por encima de mí y dijo, como Juan el Bautista fue enviado para ser el precursor de la primera venida de Cristo, tú tendrás un mensaje que será precursor de la segunda venida de Cristo. Oh, ¿cómo podía yo creerlo? Pero sucedió de todas maneras y en esta noche fuegos de avivamientos están ardiendo alrededor y alrededor del mundo. La gran iglesia de Dios redimida, ella misma se levantó de ese lugar y grandes campañas de sanidad y señales y maravillas y milagros mostrando la venida. Párrafo 78. Usted es un extranjero. Usted es un forastero. Usted hace esas cosas extrañas, diferentes de los que usted solía hacer. Usted no actúa como solía actuar. La gente, el Espíritu Santo, cuando Él viene sobre usted y usted llega a estar lleno con el Espíritu Santo, usted ignora las cosas del mundo. Usted ignora las cosas que lo acosaban. Usted lo ignora. Entonces usted llega a ser una criatura que actúa raro, el patito feo. Pero aquellos del pequeño aguichuelo que fue empollado bajo el nido de la gallina de la cual yo prediqué en cuando el águila volotea su nidada. Usted es una criatura que se mira rara para ellos. Pero, oh, hermanos, caminando hacia arriba en el camino del rey. Amén. Oh, es un camino al cielo. Y yo estoy caminando hacia arriba en el camino del rey. Dicen, miren a ese santo rodador, ese patito feo. Ese es ese predicador santo rodador. Párrafo 79. Un famoso predicador metodista le dijo a un hombre hoy en un Billy, dijo, me gustaría ayudar al hermano Bill, pero ¿sabes que tú lo que yo tendría que hacer? Yo tendría que sacar mi cuello por él. Usted no tiene que sacar su cuello por mí. Él sacó su vida por mí. Amén. Solo caminando hacia arriba en el camino del rey. Eso es todo. Oh, hermano, lleno con su espíritu, nacido de su espíritu, lavado con su sangre. Oh, aleluya, cuán feliz estoy. Luego otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué hace que haga eso usted? Usted todavía es un humano. ¿Pero qué hace que lo haga usted? Es porque usted vino, usted, su espíritu vino de arriba, es Dios en usted. Párrafo 80, por último. Cuando yo fui a Roma, yo me fijé que ellos todos tenían un espíritu romano. Cuando yo fui a Grecia, todos ellos tenían un espíritu griego. Cuando fui a Inglaterra, todos ellos tenían un espíritu inglés. Cuando uno va a lugares, uno encuentra, y uno entonces encuentra el espíritu americano. Es horrible. Cuando fui a las catacumbas de San Angelo en Roma, ellos tenían un letrero allí. Por favor, mujeres americanas, pónganse ropa para honrar a los muertos. El espíritu americano. Obsérvenlas bajarse del avión con esas ropitas puestas y todos empiezan a mirarlas. Y allí viene la señorita América. Ese es un espíritu americano. Se le nota de dónde es ella, toda vestida, que va jalando detrás de ella un perrito narizón de lanas. Correcto, ahí. Oh, sí. Ella es América. Señorita América. Va caminando, como ustedes saben, contoneándose de esa manera, porque ella tiene un espíritu americano. El hermano Branham toca en el púlpito 6 veces. Pero Jesús dijo, Él testificó contra ellos en aquel día. Él dijo, vosotros sois de esta tierra terrenales. Yo soy de arriba. Y si ustedes tienen el Espíritu Cristo en ustedes, ustedes son de arriba. Entonces ustedes son forasteros aquí. Pero ustedes tienen la naturaleza del lugar de donde provienen. Eso es lo que estoy tratando de decir. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1959.
Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Afirmativo, hermana, disculpe, hermana Rosalia. Continúe. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? 81. Un romano viene aquí y él se rasca la cabeza. Y un alemán viene aquí, un americano va allá. ¿Por qué? Ustedes tienen los espíritus de esos países de donde provienen. Eso es lo que nos hace tan diferentes para el mundo. Ustedes son de arriba. Ustedes son nacidos. Ustedes son ciudadanos de otro reino. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Para eso es el Espíritu Santo, es para hacerlo un ciudadano del reino de Dios. Entonces, si usted es un ciudadano del reino de Dios, ¿cómo lo hace él actuar a usted? Igual como Dios actúa en su reino. Ahora, ¿cómo actúa Dios en su reino? En santidad, justicia, pureza de pensamiento, pureza de mente, poder y amor, yendo a los perdidos, sanando a los enfermos, haciendo milagros, haciendo grandes cosas. Entonces, para el mundo, usted se mira loco. Ellos dicen, esa gente está fuera de sí, ¿ven? Pero usted es un ciudadano del reino. Párrafo 82. Una escritura más. Si ustedes desean anotarla, Juan 12, 24. Permítanme citarla a ustedes rápidamente. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede traer otra vida. Ahora, miren, una declaración ahora para terminar. Y entonces recuerden ahora. Es absolutamente, para ustedes hermanos, es absolutamente esencial y necesario y apremiante y obligatorio que ustedes reciban el Espíritu Santo ahorita. Porque si ustedes no lo reciben, no pueden levantarse en la resurrección. Ahora, fíjense, Dios no puede quebrantar sus leyes. Nosotros sabemos eso. Él sigue sus leyes. Ahora, un grano de trigo o tomaremos el de maíz. Como Jesús dijo allí, por supuesto, un grano en la Biblia, yo apenas lo estaba leyendo hoy, se refiere al de linaza o a cualquier clase de semilla, pero trigo, cebada, maíz o cualquier otro. Es un grano, pero cuando un grano de trigo cae en la tierra, ahora hay. Todos nosotros aquí hemos visto, sabemos que esto sucede. Un grano de trigo o un grano de maíz puede mirarse tan perfecto como pudiera ser. Y usted lo pone en la tierra y si ese grano tiene vida perpetua, caerá en la tierra hoy. El mismo se reproducirá en un tallo y volverá a la tierra y crecerá otra vez y volverá a la tierra. Es vida perpetua. Si ese grano no tiene el germen de vida en él, no importa cuán hermoso se mire, nunca se levantará. Caerá en la tierra y se pudrirá y eso es todo. Parte de él. Los materiales pueden ser usados como un fertilizante y cosas para la tierra, pero en cuanto a él vivir otra vez, nunca vivirá a menos que tenga vida perpetua en él. Cualquiera sabe eso, uno sencillamente no puede. Párrafo 83. Puede haber dos hombres, uno de ellos exactamente, ambos exactamente iguales. Uno de ellos puede ser un buen hombre, él puede hacer buenas obras, él puede hacer todo lo demás. Pero a menos que ese hombre tenga vida eterna en él, nunca se levantará en la resurrección. Él no puede hacerlo. No hay nada allí para levantar. No hay nada para levantarlo. No hay vida. Así que ve usted, mi querido hermano, mi querida hermana, el que no naciere de nuevo no puede regresar a este reino. Él no puede. Si este grano de trigo no cae en la tierra y muere, él estaba hablando de él mismo, pero él tenía no vida perpetua, él tenía vida eterna. Y él les dio a ustedes la vida para que ustedes pudieran tener la misma clase de vida. Ahora, si usted nada más tiene vida humana, la suficiente como para moverlo aquí y allá y para codiciar, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Usted no se puede levantar, usted pudiera ser la muchacha más popular en la escuela. Usted pudiera ser la muchacha más popular en el juego de baraja, en su sociedad. Usted pudiera ser la mujer mejor vestida en el país. Usted pudiera ser la más bonita. Usted pudiera ser la mejor formada.
Usted pudiera ser un ídolo para su esposo. Usted pudiera hacer todas estas cosas, lo cual eso es maravilloso. Pero hermana, a menos que usted tenga el Espíritu Santo en usted, lo cual es vida eterna, al fin de este camino usted está terminada. Y a mí no me interesa cómo se mire usted o cómo son estas cosas o cuán impopular o popular usted es, cuán bonita o cuán fea. Si usted tiene vida eterna, usted vivirá por los siglos de los siglos. 84. Cuando la luna y las estrellas hayan cesado y la tierra se haya absorbido ella misma en las montañas y los desiertos y todo, así simplemente ya no exista, y el mundo esté tambaleándose como un hombre borracho viniendo a casa en la noche, y las estrellas rehúsen brillar y caigan desde los cielos, y la luna se convierte en sangre, y el sol se avergüence y esconda su faz, cuando ellos vean al Hijo del Hombre viniendo, usted brillará en la justicia de Jesucristo para salir del sepulcro como una hermosa mujer joven para tomar su compañero y vivir por los siglos de los siglos de los siglos y por todas las edades eternas. Usted todavía estará viviendo. Para eso es lo que el Espíritu Santo. Para eso es lo que es el Espíritu Santo. Párrafo 85. Si usted siente el más mínimo tirón, no lo rechace. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios en usted. ¿Para qué es Él? Para continuar su obra entre su pueblo, para juntar a su iglesia, para colocar a una iglesia a un lugar en este día, mucho más allá que la luterana, la metodista y la pentecostal, a un lugar para una adopción y una gracia de rapto, para que cuando esta porción de la iglesia, cuando el Espíritu entre en esta iglesia aquí, sencillamente se levantará y traerá a todos los redimidos que han tocado ese espíritu. Esos luteranos quienes se pararon allá con toda la luz que ellos tenían en justificación, esos metodistas que caían al suelo y ellos les arrojaban agua en sus rostros debido a que el Espíritu los estaba tocando por medio de santificación. Esos pentecostales que caminaban las calles de punta a punta y los llamaban lenguas diabólicas y farfulladores y lenguaje de lobo y todo eso. Ellos se pararán en la justicia ante los ojos de Dios en aquel día, tan seguro como esta Biblia está aquí. Si ustedes creen que yo soy un siervo, ustedes me llaman su profeta. Yo mismo no me llamo eso, pero ustedes escuchen. Yo les estoy diciendo a ustedes en el nombre del Señor. Dios traerá con él en su venida a aquellos que están en Cristo en la resurrección. Únicamente aquellos que están en Cristo. 86. ¿Cómo entramos en Cristo, amigos? ¿Somos por un credo todos unidos a él? No. ¿Somos por un apretón de mano todos atraídos a él? No. ¿Somos por una sola agua todos bautizados dentro de él? No. ¿O entramos por una denominación o somos todos denominados a él? No. Sino por un, 1 Corintios 12:13, por un solo Espíritu, Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, fuimos todos, metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y se nos dio a ser partícipes de su gracia. 87. Usted no puede ir al juicio. El que oye mis palabras y cree, ningún hombre puede creer hasta que él tenga el Espíritu Santo y cree al que me envió. Cuando el Espíritu Santo ha testificado de su resurrección, tiene vida eterna y nunca vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué? Usted nunca vendrá a juicio. Usted nunca se parará en el trono blanco para juicio. Usted se encuentra con su juicio aquí mismo. Usted ha pasado su juicio cuando usted ha pasado y dicho, yo no sirvo para nada y mi aprendizaje no sirve de nada. Señor, entra en mí y tómame y guíame, Señor. A mí no me importa lo que diga este mundo, loco,
Guíame, Señor, por tu espíritu. Usted entonces ya se ha juzgado. Usted mismo júzguese como un tonto para Cristo, y en su justicia en aquel día nos pararemos inmortales a su semejanza. Párrafo 88. Solamente hay una manera. ¿Cómo? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y cuando usted está en ese cuerpo, el juicio ya ha juzgado ese cuerpo, y usted lo ha aceptado a él como la propiciación de sus pecados. Usted dice, yo he hecho eso, hermano Abraham. Entonces, si el Espíritu Santo ha regresado y le dio a usted un sello como una señal, ese Espíritu lo mete dentro del cuerpo de Cristo. Usted se da vuelta y va en sentido opuesto. Y usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted ha pasado de muerte a vida. Las cosas viejas pasaron y usted es nuevo en Cristo. Amén. Oh, por favor, permítame persuadirlo, mi hermano o hermana cristiana. No permitan que este avivamiento pase de ustedes. Ustedes deben recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es Él? El Espíritu de Dios. ¿Para qué era Él? Para dirigirlos, guiarlos, llenarlos, santificarlos, llamarlos a salir fuera para entrar a la iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia? Llamado a salir fuera, separado, ¿cómo pudiera tomar un sermón de eso ahorita? Llamado a salir fuera, separado, un forastero separado del mundo, un peregrino y extranjero profesando que no tenemos aquí alguna ciudad terrenal en la cual deseemos vivir. Oh, hermanos, 89. Como Abraham e Isaac y Jacob habitaron como extranjeros, morando en tiendas en la tierra. Ellos profesaron que eran peregrinos y extranjeros, la simiente del heredero, el heredero allá del pasado, el padre del heredero. Nosotros somos la simiente de ellos, y ellos estaban esperando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Ellos estaban buscando. Y hoy día la simiente de ellos todavía está esperando la ciudad por venir, diciendo, yo no quiero ajustarme a este mundo, yo no quiero nada, no quiero nada que ver con este mundo, yo estoy esperando la ciudad que está edificada en cuadro, yo estoy esperando la ciudad que tiene vida eterna, en donde el sol nunca se ocultará, en donde nunca habrá vejez, en donde nunca habrá un crespón negro en la perilla de una puerta o una tumba al lado de una colina. Yo estoy esperando esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Párrafo 90. Únicamente hay una manera de encontrarla. Una piedra fue cortada de la montaña sin manos, que entró rodando en el mundo y lo aplastó. Y fueron como trigo, o mejor dicho, como tamo de las arenas, de las eras. Permita que esa piedra, Cristo Jesús, esa piedra de tropiezo para el mundo, una piedra de ofensa, una piedra de mofa, una piedra de tropiezo para la iglesia, pero una piedra preciosa y de imán para el creyente, una piedra de seguridad, una piedra de reposo. Oh, hermanos, descansando, yo sé que he pasado de muerte a vida. Mi alma está en reposo. Oh, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os daré descanso a vuestra alma. Una señal la cual será blasfemada, le dijo el profeta María, será una señal, seguro que será, pero será una seguridad, será un amor, será una satisfacción, será algo que usted sabe que ha pasado de muerte a vida. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura, estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando y para concluir, este glorioso mensaje, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Jeffersonville, Indiana, día 17 de diciembre del año 1959. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 91 al 98. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para culminar el mensaje, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Párrafo 91. Mi hermano, mi hermana. Como su hermano, como el siervo de ustedes en Cristo, permítanme persuadirlos a ustedes con todo mi corazón. No permitan que esto se les vaya por encima de su cabeza, o se les vaya por un lado de ustedes, o por debajo de ustedes.
Recíbanlo a Él en su corazón y sean ustedes una persona feliz en la tierra. Yo no les estoy prometiendo que recibirán $1,000,000. No, señor. Hermano Leo, yo pienso que ha habido mucho de eso prometido ahora. Millones de dólares y cosas que diferentes personas dicen. Si usted fuera un cristiano, usted recibiría $1,000,000 y sería un hombre rico. Yo no les estoy prometiendo a ustedes nada. Yo les estoy prometiendo a ustedes esto. La única cosa que yo puedo prometerles a ustedes es salvación. Su gracia es suficiente para toda prueba. 92. La gente en Pentecostés, ellos ni siquiera querían lo que ellos tenían. Ahora hablan acerca de millonarios. Ellos no querían lo que ellos tenían, hermana Angie. Me gustaría oírla a usted y a Hertie cantar uno de estos días. ¿En dónde está ella? La semana de regreso al hogar. Uno de estos días. Muchos de ellos ya han pasado al otro lado de la frontera desde entonces. Oh, hermanos, ellos no pidieron grandes cosas. Ellos no pidieron dinero. Bueno, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y yo digo eso en esta noche, amigos. El gozo, el amor, la seguridad que yo tengo de Cristo y de su resurrección, lo que tengo, yo les ofrezco a ustedes. Yo se los ofrezco como hijos de Dios. Y ustedes vengan y quédense en la cruz si Dios los llamó. Y no se levanten. Cuando ustedes vengan mañana en la noche, ustedes vengan o para entrar aquí y quedarse hasta que quede concluido, o para venir al frente e ir a orar y poner manos sobre ustedes. Ir, ese es el orden de la Biblia, poner manos sobre ellos para recibir el Espíritu Santo. Y luego nosotros vamos a, ustedes váyanse a su hogar. Si ustedes se quedan allí, si ustedes se quedan toda la noche, se quedan hasta el día siguiente, se quedan hasta el día siguiente, se quedan durante los días festivos, se quedan hasta el primero del año, sigan quedándose, quédense hasta eso, acerca de todo lo que instruyamos mañana en la noche, mostrándoles en la Biblia lo que tiene que venir, vendrá. Y cuando eso venga, entonces no hay diablos suficientes en el infierno. Ustedes saben que han pasado de muerte a vida. Ustedes son una nueva criatura en Cristo Jesús. Las campanas de gozo del cielo sonarán. 93. Hermano Otal, déjenme decirle a usted. Sencillamente lo pone a uno en fuego. Aquí está un hermano anciano sentado aquí. Un anciano hermano mío que era un gángster, que andaba con pistolas a su lado, buscando a un hombre al dar la vuelta de la esquina, a alguien para volarle sus sesos. ¿Y qué sucedió? Un día, él miró y creyó para vida. Y él siguió adelante. Él siguió mis reuniones. Y el pobre hombre, sin tener lo suficiente para comer, se acostaba y dormía en los matorrales al lado de la tienda, hambriento y sediento. Un día el Espíritu Santo vino, oh mi hermano, lo cambió a usted, ¿no es así? Le trajo vida y quitó la muerte. El odio se fue y el amor entró. Oh hermano, toda enemistad y contienda se desvanecieron. Nueva vida entró. Miren aquí a muchos otros tras otros y muchos otros tras otros y por todo allí. Oh, las campanas de gozo del cielo sonando. Amigo, no hay manera que yo lo exprese. 94. Escuchen, para que yo pueda dejar esto, si ustedes han creído mi testimonio como un siervo de Cristo, que he tratado de mostrarles a ustedes que está correcto por medio de la Biblia de Dios, y si mis palabras parecen como que ellas pudieran ser un poco raras acerca de esto, miren esa fotografía en el mundo científico. Observen el fruto que esta columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Observen el fruto que ella produce. Vean lo que ella hace, lo que ella dice. No soy yo el que habla, es él.
el que habla a través de uno. ¿Ve usted? No soy yo el que ve la visión, es Él el que habla a través de uno. No soy yo el que sana a los enfermos, es Él el que está en uno, el que sana a los enfermos. No soy yo el que predica, yo soy un cobarde, tímido, que corre al solo pensarlo, pero es Él el que habla por mí. Yo no sé la palabra, pero Él la sabe. Eso es, eso es, eso es lo que es. Y allí está Él. Y ese mismo ángel de Dios está aquí mismo, en este edificio, en esta noche. El hermano Branham toca en el púlpito. ¡Oh, cuánto le amo! 95. Ahora, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Tomemos un examen de nuestras vidas. ¿Cuántos no lo han recibido y quieren recibirlo? Levanten sus manos, digan, hermano Branham, de lo profundo de mi corazón, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Dios los bendiga por donde quiera. ¿Cuántos de ustedes que lo han recibido y les gustaría hacer como ellos lo hicieron en Hechos 4 y decir, oh Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús? Y dame todo de nuevo y amor para hablar y una llenura de nuevo. Sí, aquí está también la mía. Dios, dámelo a mí. Inclinemos nuestros rostros con la sinceridad más profunda, cada persona manteniendo su deseo en su corazón. Párrafo 96. Señor Jesús, clausuramos esta pequeña reunión en esta noche después del compañerismo alrededor de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Cómo Él nos ha bendecido y derramado dentro de nuestros corazones el aceite de su palabra? Hay ministros y hay hombres aquí que eran de todas las profesiones y condiciones sociales que han probado y visto que el Señor es bueno. Nosotros ahora sabemos lo que es el Espíritu Santo, una promesa de Dios. Es vida eterna para cuantos crean. Amén. Y sabemos que el Espíritu Santo fue el Espíritu de Jesucristo enviado de nuevo. Y Él está en nosotros hoy. Así como Dios estuvo por encima de nosotros en esa columna de fuego. Entonces, Él caminó con nosotros en Él, un cuerpo que fue llamado Emmanuel. Dios con nosotros. Y ahora Él está en nosotros por el Espíritu Santo. Dios en nosotros. Oh, Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ustedes entenderán en aquel día porque ustedes ahora están en un mundo de oscuridad, por así decirlo. Pero en aquel día ustedes entenderán. Amén. 97. Padre, no puedo ser hecho claro Padre, no pudo ser hecho claro y perfecto, porque entonces nosotros no tendríamos nada por lo cual tener fe. Pero todas las obras de Dios son gobernadas por fe, y por fe en tu palabra, en la evidencia del Espíritu Santo, que nosotros sabemos qué es ahora. Yo pido que toda alma hambrienta aquí adentro sea llena con el Espíritu Santo. Aquellos quienes no lo tienen a Él y están hambrientos por Él, solo recuerden. Nosotros les diríamos a ellos, Señor, como esto que tú dijiste, bienaventurados son ustedes cuando tienen hambre y sed. Ustedes serán saciados. Eso es una promesa y aún es bienaventuranza estar hambrientos. Ustedes son bienaventurados de un saber que Dios les ha hablado a ustedes, pues Él dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere primero. Y Señor, aquellos quienes son veteranos, ancianos aquí, ellos levantaron sus manos. Yo tenía las mías levantadas. Oh Señor, danos fuerza. Danos poder para extender la mano de tu santo Hijo Jesús, para que se hagan señales y prodigios, que sea un ministerio más profundo, una cosa más grande que jamás ha sucedido todavía. Danos de nuevo y amor para hablarle al pueblo. Concédelo, Señor. Sé con nosotros en todas las cosas. Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Párrafo 98. Y mañana en la noche, Señor, que venga y caiga tal poderoso viento recio soplando en este edificio, que sea igual como otro día de Pentecostés. El fundamento ha sido puesto. Todo está listo. Los bueyes están degollados. Los engrosados están degollados. Los carneros están degollados. La mesa está lista. Los huéspedes están invitados. Oh, Señor, envía un jubileo de Pentecostés mañana en la noche en este edificio y llena toda alma con el bautismo del Espíritu Santo. Concédelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aprenderemos muchas cosas. Tendremos una arpa que está hecha de oro, quizás de cuerdas mil. Cantaremos y aclamaremos y danzaremos por allí. El Cordero secará nuestras lágrimas. Tendremos un hogar, una gran semana de regreso al hogar. Los primeros 10,000 años, amén, la sangre preciosa del propio Hijo de Dios ha limpiado y santificado a un pueblo maravilloso para su nombre, y ellos son llamados la novia. Aunque aquí, olvidados y despreciados, un día el Señor traerá a esos escogidos dentro de las puertas, y eso vale todo. Cuando estemos dentro de las puertas de Perla, aprenderemos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1959. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato pasamos a lecturar nuestro siguiente mensaje titulado Preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo, también predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 19 de diciembre del año 1959. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo a través de la lectura de estos mensajes. Continuamos entonces, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a lecturar los mensajes. Es preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Párrafo 1. Todos estamos llenos después de la reunión de anoche. Hoy escuché las buenas nuevas que muchos han recibido el Espíritu Santo. Y estamos muy contentos por estos. Estamos contentos de tener con nosotros en esta noche al hermano Granham, uno de nuestros asociados de aquí del tabernáculo, pastor de la iglesia de santidad allá en Utica. Y el hermano Jackson, él estuvo aquí anoche. Creo que estuvo alguien dijo que él estaba aquí hoy en la audiencia, en alguna parte. Si ya veo el hermano Jackson en la audiencia y el hermano Rudel está aquí en esta noche. Él es otro de nuestros asociados que viene de aquí, del 62. Estamos contentos de tenerlos. El hermano Pat y todos estamos otros hermanos que están en la audiencia. Estamos contentos de tenerlos a todos ustedes aquí en esta noche. Párrafo 2. Muy bien. Si yo pudiera justificar la cosa, llamaría a algunos de estos buenos predicadores aquí arriba para que les predicaran a ustedes, pues estoy ronco todavía por los grandiosos momentos que tuvimos anoche. Mi esposa es mi crítico. Ustedes saben, hermanos, de lo que estoy hablando. Ella me dijo que la gente que estaba sentada allá atrás anoche no podía oírme cuando estaba hablando por este micrófono. Y hoy, antes de empezar, voy a hacer algo al respecto. Espero que esto lo mejore. ¿Se oye mejor allá atrás? ¿O se oye mejor así? ¿Se oye mejor así? Amor, esta vez te gané. Ellos dicen que oyen mejor esta manera. Muy bien. Oh, mi señor. Es una mujer.
fue algo el haberle ganado en esta, pues hacía mucho tiempo que no veía una mía. Por lo general, ella está bien. Muy, muy bien. Párrafo 3. Muy bien. Ciertamente hemos disfrutado grandiosamente momentos en estas 3 noches de servicio. Yo las disfruto. Todas las cintas excepto de la noche. Le llamé al hermano Goa y le dije que viniera aquí al tabernáculo a recoger la cinta. Pero me informaron que Billy Paul se le llevó. Así que el hermano no recogió cinta, por lo que yo sé. Así que no tenemos esa. Me gustaría que se quedara en la iglesia para seguridad de la iglesia, por si alguien mal entiende lo que creemos. Párrafo 4. En esta noche voy a hablar sobre la gran conferencia. Si termino de contestar las preguntas a tiempo, mañana por la mañana tenemos servicio de sanidad. Vamos a orar por los enfermos. Por lo tanto, no podemos dar o decir por decir, te voy a llamar a ti, a ti y a ti. Eso no sería correcto, sino que daremos un cierto número de tarjetas y de alguna parte de ese número de tarjetas voy a llamar a unos pocos la plataforma. Y entonces, si el Espíritu Santo empieza a revelarse, se va a la audiencia y de allí toma a la gente para sanarla. Y después, mañana por la mañana, predicaré, si el Señor lo permite, antes del servicio de sanidad. Veo a mi esposa sonreírse. Amor, ¿me oyes? Oh, ¿me estás oyendo? Bien, muy bien. Ella se sienta allá atrás y si no puede oírme, ella me lo comunica moviendo su cabeza. No te puedo oír, no te puedo oír. Párrafo 5. Así que entonces, mañana por la noche tenemos un servicio evangelístico con servicios bautismales y después, tan pronto como termine de predicar mañana por la noche, abriremos la cortina del bautisterio y tendremos bautismo, si el Señor lo permite, si el Señor lo permite. En la mañana, quiero decir mañana por la noche, quiero hablar sobre el tema. Una señal fue dada. Y después, si estamos aquí el miércoles por la noche, si el Señor me permite estar aquí, el miércoles por la noche quiero hablar sobre el tema. Hemos visto sus estrellas en el este y hemos venido a adorarle. Ahora, esto será aquí en Nochebuena. Inmediatamente después de Navidad viene la semana de la celebración de la Navidad. Aquí es donde tomamos todas las cartas. El hermano Mercy y el resto de ellos por lo general las sacan. Las sacamos todas y oramos por estas cartas. Y le pedimos al Señor que nos dirija a cualquier parte del mundo a donde vayamos a ir. Párrafo 6. Los hombres cristianos de negocios tienen muchas apiladas, invitándome para que esté pronto en Florida para su conferencia. Y de allí ir a Kingston, de allí a Haití, y de allí Puerto Rico, Sudamérica y regresar por México. Pero parece que el Señor me está guiando a Noruega. No sé por qué. ¿Recuerdan el librito titulado Un hombre enviado de Dios? Dentro de las publicaciones religiosas en Noruega es la que se publica más. Piense nada más lo que el Señor hizo allí. Y cuando yo estuve allí, no me permitieron poner mis manos sobre los enfermos. Yo estuve allí por 3 noches y no me permitieron poner mis manos sobre el enfermo. Así que usted ve lo que Dios puede hacer. Las multitudes eran tan numerosas que tuvieron que usar policías montadas, caballos, y no permitían a la gente transitar por las calles para que yo pudiera llegar al lugar. Y no puse mis manos sobre el enfermo. De todas maneras, oré por ellos y les dije que pusieran las manos uno sobre el otro. Así que, entre corchete, la hermana Branja habla con alguien. Bien, mañana por la mañana, en esta noche, tal vez entremos en estas preguntas porque tenemos algunas bastante buenas y yo no sé cuánto tiempo el Señor nos tenga en ellas. Y después, mañana en la mañana, Billy Paul, Jenny, Leo y uno de ellos va a estar aquí para repartir las tarjetas de oración de las 8 a las 8:30.
Esto es un recordatorio para la gente que viene de afuera de la ciudad, para que no se les olvide. Si ustedes desean que se ore por ustedes, nosotros preferiríamos tener únicamente gente que viene de afuera de la ciudad en la línea de oración, si fuere posible. Párrafo 7. Algunas veces aquí en la iglesia hemos llegado a un punto de decir, bien, vamos a tomar a la gente que viene de fuera de la ciudad. Tráigalos. Otros dicen, yo no sabía que lo que tenían. Tal vez les dijeron algo errado. Luego, la gente que usted ve aquí en la ciudad dice, tú lo has de haber conocido. Así que luego dicen que se ha dicho, se necesita tarjeta de oración para que se ore por usted. Bueno, ¿y qué de aquellos que no tienen tarjeta de oración? ¿Y ha habido día tras día? ¿Qué dijo usted? Entre corches de la hermana Branham, se le pide que se pare más retirado del micrófono. ¿Que me pare más lejos del micrófono? Bien, usted sabe, yo siempre predico estar en medio del camino, así que lo voy a tomar de esa manera. ¿Se oye mejor? Mejor. Qué bueno, les voy a decir lo que es. Nuestro sistema público de comunicación es muy pobre y no hemos tratado de mejorarlo porque queremos construir un nuevo tabernáculo lo más pronto posible. Y entonces vamos a tener mucho lugar, ¿ve? Si podemos trabajar aquí y ampliar este lugar un poquito más y tener más espacio y estar listo para cuando tengamos reuniones aquí. Párrafo 8. Recuerde que en la mañana los hermanos, uno o tres de ellos, repartirán las tarjetas de 8:30, es decir, de 8 a 8 y media. Eso le da una oportunidad a todos ustedes de arreglar todo. Estaba hablando acerca de cómo ellos reparten las tarjetas y por qué lo hacemos. Es para guardar orden, ¿ve? ¿Qué si yo viniera y así nada más dijera, esta mujer y ese hombre y esta mujer, ¿ve? ¿Ve usted? Eso sería algo difícil, ¿ve? Y entonces, si usted muchas veces hice esto, y si no hay mucho en la mañana, tal vez haga la misma cosa. Voy a preguntar, ¿cuántas personas hay aquí que vienen de fuera de la ciudad que están enfermos? Pónganse de pies. Párrafo 9. Hermano Mercy, usted ha venido a mi rescate. ¿Me va a ayudar? Entre corchete, el hermano Mercy contesta, ah, usted viene. Él viene a su propio rescate. Hoy hablé con su novia. Vale más que sea muy bueno conmigo, ¿ve? Muy bien, está bien. Admiro esa valentía del hermano Leo. Cuando no está bien, hagámoslo tan bien como podamos hacerlo, lo mejor que podamos. Así que decía que les iba a preguntar a las personas que vinieran de fuera de la ciudad que levanten sus manos si están enfermos y luego pedirles que permanezcan allí y concentrarnos en una persona hasta que el Espíritu Santo empiece a orar y tome toda la audiencia. ¿Cuántos hay aquí que han visto esto suceder? Seguro. ¿Ve? Así que no importa cómo sea, es. Párrafo 10. Quiero que ustedes recuerden esto y trataré de repetirlo otra vez. Mañana en la mañana, el evangelio se les ha dado a los gentiles. Es un evangelio de fe, no de obras. ¿Ve? Y como dije anoche, cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, ellos fueron a los judíos, entre paréntesis, Hechos 19:5, y tuvieron que poner sus manos sobre ellos para que lo recibieran. Y cuando fueron con los samaritanos, también tuvieron que poner manos sobre ellos. Pero cuando fueron a los gentiles, a la casa de Cornelio, mientras Pedro estaba hablando estas palabras, no pusieron manos allí. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre el Espíritu Santo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de diciembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos del 11 al 20. Dice, cuando la niñita murió, la hija de Jairo, el sacerdote, él dijo, ven y pon mano sobre ella y ella vivirá. Pero cuando el centurión romano, el gentil, vino a él, él dijo, no soy digno que entres bajo mi techado. Habla la palabra. Eso es, ve. La mujer sirofenicia griega era lo que ella era. Cuando Jesús le dijo que
no le era lícito a él tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Ella dijo, eso es verdad, señor, pero los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y él dijo, por este dicho, el demonio dejó a tu hija. Así que diga buenas cosas, diga algo bueno acerca de alguien, hable de Jesús, diga algo leal, algo real. Esa es de la manera de deshacernos de los demonios. Él no oró por la niña. Él nunca dijo nada respecto a la sanidad de ella. Él únicamente dijo, por este dicho, por este dicho. Párrafo 12. Hattie Ray, el otro día, ella no estaba pidiendo nada. Ella únicamente estaba allí sentada, pero dijo la cosa correcta, que complació al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habló y dijo, Hattie, pide cualquier cosa que tú desees, todo lo que tú quieras. Dese cuenta usted mismo si esto es real o no lo es. Pida cualquier cosa, la sanidad de su hermanita inválida que estaba sentada allí, todo inútil, $10,000 para que ella ya no anduviera haciendo hoyos en su propiedad, la restauración de su juventud a su cuerpo, yo acababa. Cualquier cosa que pidieres pedir, pídelo en estos momentos. Y si no te es dado en estos momentos, entonces soy un falso profeta. Eso es algo, ¿verdad que sí? Jesús dijo, di a esta montaña. Y ustedes han escuchado lo que ha estado sucediendo. Esto es el ministerio al que estamos entrando. Ya estamos muy avanzados en el camino. La venida del Señor Jesús está inminente. Y nosotros debemos de tener fe de rapto en la iglesia para que pueda ser cambiada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos para irse, o si no, no se irá. Pero no se preocupe, estará allí, estará allí. Y cuando el poder de esta iglesia se eleve, levantará a sus hermanos. Cuando el poder de esta iglesia se levante, levantará a sus hermanos. El poder de esta iglesia levantará a los otros hermanos y habrá una resurrección general. Estamos anticipando esto. Párrafo 13. Bien, no se les olvide que las tarjetas de oración serán repartidas de 8:00 a 8:30. Voy a pedirles a quienes estén aquí que después de esa hora dejen de repartir las tarjetas y vayan a sentarse, ¿ve? Porque de todas maneras, para esa hora ya van a terminar de repartirlas y de allí empezaremos en algún número. Los hermanos van a mezclar todas las tarjetas delante de ustedes y si usted necesita una, se lo dará una y así sucesivamente. Y cuando yo venga, ¿de dónde quiera empezar el Señor? Y si Él dice, no llames ningún número, no lo haré. Ve, sea lo que sea. Ese ministerio de todas maneras está menguando. Hay algo más grande entrando. Recuerde que de esta plataforma, de este púlpito, se han dicho estas cosas y nunca han fallado todavía. ¿Recuerdan ustedes el ministerio de la mano? ¿Ven lo que hizo? El discernimiento de los pensamientos del corazón. ¿Ve lo que hizo? Ahora vea este, hablar la palabra y vea lo que hace. Ve, yo les digo a ustedes, año tras la iglesia, estoy hablando al tabernáculo, hace 3 o 4 años que algo estaba por materializarse. Está ya para suceder. Y aquí está, ahora abriéndose. Está tomando forma por sí mismo. Estamos agradecidos por eso. ¡Oh, cuán agradecidos estamos! Tan contentos. Párrafo 14. Aquí tenemos algunas preguntas difíciles y queremos contestarlas. Alguien miró todos estos libros de traje y yo les dije, bueno, un hombre listo solamente necesita uno. Pero yo no soy un hombre listo. Tengo que tener muchos libros para consultarlos. Este es del Diaglot. Esta es la Biblia. Y esta es una concordancia. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos dirija para contestar estas preguntas de acuerdo a su divina voluntad y su gracia. Y su palabra, perdón. Párrafo 15. Así que inclinemos ahora nuestros rostros para orar. Señor, estamos agradecidos contigo de lo profundo de nuestro corazón por lo que has hecho por nosotros en estas 3 últimas noches.
El mirar a los ministros en el cuarto de atrás saludándose de manos con fe renovada y con un nuevo paso que tomar. Me han llamado por teléfono. Nuestros corazones están gozosos y la gente está recibiendo al Espíritu Santo después de que han visto tu palabra que les dice exactamente paso por paso cómo recibir tu Espíritu Santo. Estamos tan agradecidos por eso, Señor. Tú haces las cosas tan sencillas para nosotros, porque somos un pueblo sencillo. Y oramos, Señor, que tú nos permitas que siempre seamos sencillos. Porque el que se humilla será ensalzado. Y la sabiduría del mundo es locura para Dios. Y a Dios le plació que a través de la locura de la predicación salvar a aquellos que estaban perdidos. Y ahora, Padre, aquí tengo muchas preguntas que han sido hechas por corazones sinceros que están interesados. Y el contestar mal una de ellas pudiera conducir a la persona al camino errado, el dar la luz incorrecta a las preguntas que les están perturbando. Así que, Señor Dios, yo te pido que tu Santo Espíritu se mueva sobre nosotros y revele estas cosas, pues está escrito en las Escrituras, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y esto es lo que estamos haciendo ahorita, Señor, tocando a tu puerta de misericordia. Parados en la sombra de tu justicia divina, rogamos por la sangre del Cristo de Dios y por el Espíritu Santo. Y no venimos en esta noche porque esta es la última de las tres noches que hemos predicado del Espíritu Santo. Venimos con reverencia profunda y con sinceridad. Venimos como si esto fuera la última noche que íbamos a estar en la tierra. Venimos creyendo que tú contestarás nuestras oraciones. Y Señor, te pedimos ahora que nos satisfagas con tu vida eterna y al dar las respuestas por tu palabra, haz que el Espíritu Santo, oh Dios, y mientras nos damos cuenta que eres tú mismo entre nosotros, oramos que Él nos revele en esta noche las cosas que deseamos. Y lo único que deseamos es que nuestras almas puedan estar descansadas y nuestras mentes en paz, teniendo fe en Dios para caminar hacia adelante para reclamar las bendiciones que Él prometió. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 17. Tengo todas las preguntas que me dieron, excepto una. Se la contesté al hermano Martín, quien me la hizo la noche antepasada. Solo una. Anoche había muchas aquí, pero eran peticiones de oración. El hermano Martín me preguntó acerca de Juan 3:16, o Juan 3, creo que fue, que dice que a menos que un hombre sea nacido de agua y de espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y la comparé con una cinta que envié sobre Hebreos. No sé, la había contestado todavía, pero anoche le vi en cuatro de atrás, en el cuarto de atrás, y allí tuve la oportunidad de contestársela. Bien. ¿Hay alguien aquí que no estuvo anoche? Permítanme ver sus manos. Los que no estuvieron aquí anoche. Oh, nos hubiera gustado que hubieran estado con nosotros. Tuvimos unos momentos gloriosos. El Espíritu Santo. Párrafo 18. Tal vez por un minuto. No va a perjudicar esto. Está grabando. Y si algún ministro o persona no está de acuerdo con lo que voy a decir o aún con las preguntas, le pido, hermano, que no le parezca extraño, pues recuerde que esta cinta es hecha aquí en nuestro tabernáculo. Estamos enseñándole a nuestro pueblo. Muchos ministros de diferentes fes están aquí sentados. Me gustaría entrar en el tema otra vez, pues hay algunos de nuestro pueblo que no pudieron estar aquí anoche y ahora están aquí. Me gustaría entrar por un momento, si ustedes me lo permiten, en lo que hablé anoche. Y eso fue sobre el Pentecostés, de cómo recibir el Espíritu Santo. Párrafo 19, ¿ven? Bien. Leyendo de la traducción de Diáglos, enfático del griego de donde estaba leyendo anoche, la cual está abierta delante de mí. Esta es la traducción original del griego al inglés. No cita otras traducciones, otras versiones, sino que está directo del griego al inglés. Las palabras en inglés muchas veces tienen muchos significados, como por ejemplo, boar. Tome usted la palabra boar. Usted pudiera decir significa que lo estábamos aburriendo.
No, que él pagó su precio en la casa de asistencia. No, bueno, significa que hay un poste al lado de la casa. Ve usted, hay cuatro o cinco palabras diferentes que pudieran ser usadas. Usted tiene que tomar la frase. Otro ejemplo, sería la palabra sí. Sí, en inglés significa entender. Sea, significa un cuerpo de agua. Sí, significa mirar a, ¿ve? Pero en estas traducciones, la palabra que aquí usan y que yo la dije anoche en los Hechos del capítulo 2, en donde dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Bien, me gustaría retroceder solo un momento. ¿Les gustaría solo por un momento tener como un repaso antes de irme adelante? Párrafo 20. Por último. Bien, ahora su versión bíblica de King James o cualquier versión que usted lea, quiero leerla y escuchen muy atentamente. No malentienda. Muchos hay, aún mi hermana, muchas llamaron, la señora Morgan, muchos de ellos estuvieron anoche. La señora Morgan es una de nuestras hermanas que había sido desahuciada por cáncer. Ella estaba en la lista de defunciones en Lumsville hace 16, 17 años. Creo que ella está aquí en esta noche. No, me dijo que no podía oír porque yo estaba muy cerca del micrófono. Y en beneficio de ellos voy a repasar esto por un momento. Voy a leer de las Escrituras en Hechos 2. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos en una mente. Me gusta más que decir en un acuerdo. Porque usted pudiera estar en acuerdo sobre casi todo tema, pero aquí sus mentes eran una. Una mente y en el mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa en donde estaban sentados. No hincados, no orando, sino sentados. Lenguas repartidas. LENGUAS, lenguas repartidas, lenguas como de fuego, una sola, singular, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos, y conjunción, y fueron todos llenos con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo, y hecho este estruendo juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo, un mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo, párrafo 21. Fíjese bien, cuando vino el fuego eran lenguas, cuando estaban hablando era lenguaje. Ahora, hay una gran diferencia entre lenguas y lenguajes. Para nosotros es igual, pero en el griego lengua significa esto. El hermano Brahma ilustra, dice, una parte del cuerpo como el oído, ¿ve? Eso no significa un lenguaje, significa que la lengua es parte de su cuerpo. Si usted se fija, es traducido lenguas de fuego, lo cual significa como lenguas, como una lengüeta de fuego, una larga llama de fuego. Bien, fíjese ahora en el énfasis. Y en cada uno de esos lugares, no se les olvide. Vamos a dar un pequeño drama en esta noche. Lo voy a dejar a su consideración. Ahora recuerde que si algo está contrario, ya queda de usted, pero el único medio que cualquier persona puede conseguir algo de Dios es por fe. Y antes que usted pueda, párrafo 22. Yo tengo que saber lo que estoy haciendo antes que pueda tener fe en lo que estoy haciendo. ¿Por qué se casó usted con su esposa? ¿Por qué usted tenía fe en ella? Porque usted tenía fe en ella. Usted la probó, la observó, supo de dónde venía, quién era ella. Así de la misma manera con Dios en la Escritura. Eso es lo que hacen estas visiones, esta columna de fuego, todas estas cosas.
porque Dios lo prometió, Dios lo dijo. Yo lo he probado a él por su palabra y sé que es la verdad y usted sigue su palabra. Entonces, si hay una pequeña confusión en alguna parte, entonces hay un error en alguna parte, porque Dios, entre paréntesis, escuchen, Dios nunca obrará ni ha obrado fuera de sus propias, contrario a sus propias leyes. El invierno no va a venir en el verano, y el verano no va a venir en el invierno. Las hojas no se van a caer en la primavera y no salen otra vez en el otoño. Usted no puede hacerlo. 23. Como lo que dije anoche acerca del manantial, regando su cosecha, es como si usted estuviera parado en medio del campo y estuviera negro de oscuro. Y usted dijera, oh, gran electricidad, yo sé que tú estás en el campo, yo estoy perdido, no sé por dónde voy caminando, da luz para que pueda ver por dónde caminar. Hay la suficiente electricidad para alumbrar el campo. Eso es verdad, sí, señor. Aquí en este auditorio hay la suficiente electricidad para alumbrar aún sin luces, sin eso. Pero usted tiene que gobernarla. Ahora, usted pudiera gritar hasta que perdiera su voz, pero eso nunca haría que se alumbrara el lugar. Pero si usted obra de acuerdo a las leyes de la electricidad, entonces usted va a tener luz. Bien, así es de la misma manera con Dios. Dios es el gran creador de los cielos y la tierra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él todavía es Dios, pero Él únicamente obrará mientras usted siga sus leyes e instrucciones. Amigos, yo digo esto, yo nunca lo he visto fallar y nunca fallará. 24. Bien, notemos esto. Jesús en Lucas 24:49 había comisionado a los apóstoles después que habían sido salvos y santificados de acuerdo a la palabra, justificados por la fe en el Señor Jesús, santificados en San Juan 17:17, cuando Jesús dijo, santifícalos, Padre, a través de la verdad, tu palabra es la verdad. Y Él era la palabra. Ahora, Él les dio poder para sanar al enfermo, echar fuera demonios, levantar a los muertos. Y ellos regresaron regocijándose, y sus nombres estaban en el libro de la vida del Cordero. Ustedes recuerdan cómo hemos hablado de eso. Pero ellos todavía no estaban convertidos. Jesús le dijo a Pedro la noche de su crucifixión, después que seas convertido, apacienta a tus hermanos. Párrafo 25. El Espíritu Santo, usted está creyendo para vida eterna, pero cuando el Espíritu Santo viene es vida eterna. Usted está creyendo. Usted fue engendrado del Espíritu en santificación, pero nunca nace del Espíritu hasta que el Espíritu Santo entra. Esto es correcto. Un niño tiene vida en la matriz de la madre. Los pequeños músculos se contraen. Es una vida, pero es una vida diferente cuando respira el aliento de vida por su nariz. Es una diferencia. Esto es lo que es. Mi amado hermano metodista y santo peregrino y nazareno, el bautismo del Espíritu Santo es diferente de santificación. La santificación es el limpiamiento, lo cual es preparación de vida. Pero cuando el Espíritu Santo viene, es vida. La preparación es el limpiamiento del vaso. El Espíritu Santo está llenando el vaso. Santificación significa limpiar y apartar para servicio. El Espíritu Santo es ponerlo en servicio. Ustedes son los vasos que Dios ha limpiado. Amén. Párrafo 26. Y nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo es Dios mismo en usted. Dios estaba por encima de usted en la columna de fuego con Moisés. Dios estaba con usted en Jesucristo. Ahora, Dios es en usted en el Espíritu Santo. No tres dioses, un Dios, obrando en tres oficios. Dios condescendiendo, viniendo a unirse con el hombre. Él no podía tocarlo a él, porque había pecado en el jardín del Edén
y estaba separado del compañerismo con él. Entonces, ¿qué sucedió? Dios tenía que estar por encima de él. La sangre de toros y machos cabríos no le permitían a él tener compañerismo otra vez con el hombre, pero a través de leyes y ordenanzas, el ofrecimiento de toros, ovejas y demás, todo esto sirviendo de sombra para este tiempo que venía. Luego, cuando Dios descendió y moró en un cuerpo santificado, naciendo de una mujer virgen, Dios mismo, ¿sabe usted lo que hizo? ¿Lo que Dios hizo? Él no hizo nada más que Él puso su tienda entre nosotros. Dios moró en una tienda llamada Jesucristo. Él puso su tienda con nosotros. Vino a ser. Voy a predicar en eso en la mañana. Vale más que nos siga. Como Dios moró con nosotros. 27. Y ahora Dios está en nosotros. Jesús dijo en San Juan 14. En ese día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y yo en vosotros y ustedes en mí. Dios en nosotros. ¿Cuál fue el propósito? Para desarrollar su plan. Dios tenía un plan. Él quería obrar entre el hombre y él lo trajo a través de la columna de fuego, la cual era el fuego místico que estaba sobre los hijos de Israel. Luego, ese mismo fuego fue hecho manifiesto en el cuerpo de Jesús. Y él dijo que él era ese fuego. Antes que Abraham fuera, yo soy. Él era ese fuego. Él dijo, yo vengo de Dios y regreso a Dios. Y después de su muerte, sepultura y resurrección, San Pablo lo encontró en el camino cuando su nombre todavía era Saulo. Lo encontró en el camino a Damasco. Y él se había tornado otra vez a ser esa columna de fuego. Una luz lo había cegado, ¿correcto? Y hoy día él está aquí, la misma columna de fuego, el mismo Dios haciendo las mismas señales, las mismas obras. Él está obrando entre su pueblo. Él está en nosotros. Él está ahora con vosotros. Pero él dice, yo estaré en vosotros y yo estaré con vosotros. Aún en vosotros, hasta el fin de la consumación, el fin del mundo, Él estaría con nosotros. 28. Ahora, fíjese, Jesús les había comisionado a ellos que fueran a Jerusalén y esperaran. La palabra esperar significa esperar. No significa orar, significa esperar. Ellos no estaban listos para predicar todavía, porque ellos únicamente habían conocido su resurrección por su persona, viéndolo de afuera de él. Él les había encomendado que no predicaran más, que no hicieran nada hasta que primeramente fueran investidos con poder de lo alto. Yo no creo que ningún predicador es enviado por Dios o pueda ser ordenado correctamente, porque Dios es infinito. Y lo que Dios hace una vez, Él lo hace todo el tiempo. Ahora, si Dios no les permitió a ellos predicar hasta que llegaran a Pentecostés y recibieran la experiencia del Pentecostés, ningún hombre, aunque él tenga un profundo deseo que provenga de él mismo o que alguna organización lo haya comisionado, tiene el derecho de pararse en un púlpito sin antes haber sido lleno con el Espíritu Santo. Esto es exactamente la verdad, porque Él los va a estar guiando a ellos por un concepto intelectual de alguna organización hasta que Él no sea lleno del Espíritu Santo, pues una vez lleno, Él les estará dando el alimento de paloma, como hablamos anoche del cordero y la paloma. 29. Ahora fíjese, Él dijo, id a Jerusalén y permaneced allí. Esperen allí hasta que yo envíe la promesa del Padre. Y luego, ¿qué hicieron ellos? Habían 120 de ellos, hombres y mujeres, estaban en el aposento alto del templo. Bien, fue cerca del día de la fiesta de Pentecostés, de la limpieza del santuario, el sacrificio del Cordero Pascual, hasta la venida de Pentecostés, el cual constituyó los primeros frutos de la cosecha, el jubileo Pentecostés, y en esos edificios,
Yo he estado en esos países, los países orientales y en los edificios allí. Casi no vi que tuvieran escaleras adentro. Las escaleras las tenían afuera. Se nos ha dicho que por fuera del templo había una escalera la cual guiaba a un cuartito que estaba allá en lo alto. Usted subía y subía y subía hasta que llegaba a un cuartito que estaba allá arriba. Era como un cuarto para almacenar que estaba allá arriba en el templo. Una especie de cuartito, un aposento alto. Y la Biblia dice que ellos estaban allí y que las puertas estaban cerradas porque temían mucho de los judíos, porque los perseguían por adorar al Señor Jesús después de que Caifás, el sumo sacerdote, y Poncio Pilato y el resto de ellos le dieron muerte. Así que estaban determinados en deshacerse de todos los así llamados cristianos. Así que las puertas estaban cerradas y ellos estaban esperando. Párrafo 30 por último. En cuartos como esos no habían ventanas. Las ventanas consistían en una especie como de puertitas con barras que usted abría. En esos cuartos habían pequeñas lámparas de grasa que colgaban y ardían. Si usted ha estado alguna vez en la cafetería Clifton en California, baje usted al basamento y usted encontrará una cosa muy parecida al aposento alto. ¿Ha estado allí? ¿Usted ha estado allí? ¿Cuántos de ustedes han estado allí? Veo a algunos de ustedes afirmar con su cabeza. Bien, ustedes saben de lo que estoy hablando. Muy bien, vaya allá. Vaya allá y usted verá el jardín de Getsemaní. Pero antes de verlo, usted pasará por uno de estos cuartos orientales. Esto es exactamente la verdad. Usted verá una pequeña lámpara llena con aceite de oliva con una mechita de algodón encendida en ella. Bien, digamos que llegaron allí, subiendo por esta escalera que estaba alrededor del templo. Llegaron allí y se escondieron porque tenían temor de los judíos. Jesús no les dijo que subieran al aposento alto. Él solo les dijo, esperad en Jerusalén. Si se hubieran quedado abajo en una casa, es difícil decir qué hubiera sucedido. Ellos los hubieran capturado. Así que se fueron a un cuartito viejo que estaba arriba, allá en la guardilla, y allí trancaron el cuarto para que los judíos no los pudieran capturar. Y allí esperaron por 10 días. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre el Espíritu Santo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, el día 19 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Párrafo 31. Bien, estamos en Hechos 1. Escuchen muy atentamente. ¿Captó usted el cuadro? Por fuera del templo, la pequeña escalera conducía hacia este cuartito. Dentro del templo, el resto estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. Estaban disfrutando de grandes momentos. Bien. Cuando el día de Pentecostés se cumplió, estaban en una mente creyendo que Dios iba a enviar esa promesa. Deje que cada persona aquí esté en esa misma mente en esta noche y usted vea lo que sucede. Tiene que repetirse. Es una promesa al igual como ellos lo tuvieron. ¿Ven? ¿Qué estaban haciendo ellos? Siguiendo las instrucciones, siguiendo las leyes de Dios. Espera hasta párrafo 32. Ellos estaban atemorizados de los judíos. ¿Recuerda usted eso? Tenían temor a los judíos. Y de pronto vino un estruendo como un viento recio. No fue un viento recio, fue como un viento recio. Voy a leer los comentarios en unos cuantos minutos en el griego. Fue como un viento recio. En otras palabras, fue un viento sobrenatural. Algo pudiera sentir. El viento estaba dentro de ellos. Vino un viento recio, como un viento recio. El viento no estaba soplando, sino que sonó como un viento recio, algo como así. Entre coches del hermano Abraham hace un sonido de viento. ¿Lo ha sentido usted antes? Oh, Señor mío, como un viento recio. Ahora fíjese. Y llenó bien. Aquí dice.
toda la, pero en el griego dice que llenó la casa en una totalidad. Estaba allí en todas partes, cada grieta, cada esquina, cada hendidura. Parecía estar llena de ellos. No es decir, hey, hermano, ¿sentiste lo que yo sentí? No, estaba en todo, como un viento que corría. Ahora, fíjese, vino un estruendo como un viento recio que corría. Y conjunción, fíjese en esas y griega. Si usted no se fija, usted va a hacer que diga algo que no dice, ¿ve? Y eso fue lo que sucedió primero, un sonido, algo como un viento recio que corría y vino sobre ellos. Y recuerdan ustedes lo que dije anoche, que fui a la tienda y compré una barra de pan y algo de comer. Eso era algo que iba con el pan. Es una cosa y la carne es otra. Y el estruendo fue una cosa que los sacudió. Y les aparecieron ante ellos lenguas repartidas. Párrafo 33. ¿Alguno de ustedes aquí ha visto la película del Cecil de Mille titulada Los 10 Mandamientos? ¿Se fijó usted cuando los 10 mandamientos fueron escritos? ¿Cómo lo captó él? Yo no sabía. Hubo dos o tres cosas que vi allí que realmente me gustaron. La primera cosa fue esa luz esmeralda, pues es así exactamente como se ve. ¿Ve? Otra cosa fue cuando el mandamiento fue escrito y después que los escribió, ¿se fijaron ustedes que saliendo de esa enorme columna de fuego había pequeñas lenguas de fuego saliendo? ¿Se habían fijado en eso? Así pienso que fue en Pentecostés. Les aparecieron a ellos, así que ellos pudieron verlo. No dice que cayeron sobre ellos, sino que les aparecieron a ellos esas lengüetas. Entre paréntesis las llamaremos lenguas, como estas lenguas. Entre corchetes, el hermano Branja la demuestra. En forma de lengua, lengua de fuego, la oreja. Como lo he dicho, la oreja es oreja. El dedo es un dedo. No quiere decir que usted siente. Quiere decir que parece un dedo. Y si hubiera sido una oreja, no quiere decir que ellos lo oyeron. Se veía como una oreja. Esto era fuego que se miraba como una lengua. No alguien hablando, sino fuego que se miraba como una lengua. Párrafo 34. Escuchen ahora. Fíjense cómo dice el griego. Y repentinamente vino un sonido, como un viento recio que corría. Entre paréntesis, el verso tercero. Y les aparecieron lenguas repartidas. Entre paréntesis, no que las lenguas repartidas estaban en ellos o que ellos estaban hablando con una lengua dividida. Eran lenguas repartidas que les aparecieron a ellos. Ahora fíjese, no estaban en ellos todavía. Estaban allí en el aposento, como dando vueltas en este viento. A ellos, como fuego, lenguas repartidas les aparecieron a ellos. Estaban delante de ellos, como fuego. Entre paréntesis, lenguas como fuego, y una, entre paréntesis singular, descansó sobre cada uno de ellos. Entre paréntesis, no entraron en ellos, sino que descansaron sobre cada uno de ellos. Bien, vean cómo la versión bíblica, King James, pierde el significado de esto. Y griega, lenguas repartidas se asentaron en ellos o descansaron. ¿Cómo se dice en la Biblia en King James? Se asentaron sobre ellos, ¿ve? No pudieron haberse asentado sobre ellos, sabemos eso. Pero el original dice, descansó sobre ellos. Creo que así dice. ¿Dice así? Permítanme asegurarme que lo tengo bien. Sí, descansaron sobre cada uno de ellos. Una lengua de fuego descansando sobre cada uno de ellos. ¿Ve usted? ¿Lo captaron? Esto fue la segunda cosa que sucedió. La primera fue un viento, luego la aparición de lenguas de fuego. 35. Fue en ese cuartito alumbrado con lamparitas de grasa. Piense en ellos sentados allí. Y uno dijo, oh, y miró por todo el aposento. Estaba por todo el aposento. Y luego el resto dijo, miren, lenguas de fuego empezaron a moverse en el aposento. Fíjense, y aparecieron estas lenguas de fuego. Fíjense en lo que sigue. Y
entre paréntesis, otra conjunción, algo más sucedió. Todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, entre paréntesis, la segunda cosa que sucedió. ¿Ve? Nosotros queremos cambiar eso diciendo, ellos tenían lenguas de fuego y tartamudearon, y luego salieron y empezaron a hablar en lengua desconocida. No hay tal cosa como es en la Escritura, amigo. Cualquiera que hable en una lengua desconocida al recibir el Espíritu Santo contradice la Biblia. Voy a mostrarle a usted en unos minutos y probarle a usted que yo creo en hablar en las lenguas desconocidas, pero no como la evidencia de recibir el Espíritu Santo. Eso es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un Espíritu Santo. Párrafo 36. Ahora, fíjese, estas lenguas que estaban en el aposento eran como fuego y descansaron sobre cada uno de ellos. Y luego ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. Entre paréntesis, la segunda cosa. Y luego, después que fueron llenos con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. No en lenguas, sino lenguaje. ¿Se fijó usted en eso? Ellos empezaron a hablar en otros lenguajes como el Espíritu les daba que hablasen. Esto fue un alboroto. Fíjese bien, tomemos de nuevo la ilustración para que usted no lo olvide. De acuerdo a las escrituras, estaban esperando en el aposento alto y de pronto vino un sonido como de un viento recio que corría, que descansó sobre ellos. Ese era el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que esa era la aparición del Espíritu Santo? Como un viento sobrenatural. Después ellos notaron que estaban allí pequeñas lenguas de fuego y empezaron a descansar en cada uno de ellos en los 120. ¿Qué era? ¿Qué era? La columna de fuego. ¿Quién era Dios mismo? ¿Quién era Dios mismo dividiéndose entre su pueblo, entrando en su pueblo? Jesús tenía todo. Él tenía el Espíritu sin medida. Nosotros lo vamos recibiendo por medida. ¿Ve lo que quiero decir? Porque somos hijos adoptados. Su vida eterna estaba entrando en ellos. ¿Qué sucedió? Todos fueron llenos con el Espíritu Santo. 37. Bien, quiero preguntarles algo. ¿Cuándo empezaron el rumor? ¿Salieron del aposento alto y bajaron por esos escalones para llegar a los patios del palacio? Quiero decir, a los patios del templo, los cuales estaban probablemente como una cuadra de distancia de donde ellos estaban. Bajaron los escalones hasta llegar a los patios en donde toda la gente estaba reunida y salieron de allí como borrachos en el espíritu. Y la gente dijo, estos hombres están llenos de vino nuevo. Nunca habían visto algo semejante. Cada uno estaba tratando de decir, el Espíritu Santo ha venido. La promesa de Dios está en mí. He sido lleno con el Espíritu Santo. Y él siendo un galileo, el hombre a quien él estaba hablando, un árabe o persa lo escuchaba a él hablar en su propia lengua. ¿Cómo es que, entre paréntesis, no en lengua desconocida, oímos a cada uno de ellos hablar en nuestra lengua en que somos nacidos? ¿No son todos los que están hablando galileos? Y tal vez estaban hablando en galileo, pero cuando ellos los escucharon en el lenguaje en que ellos habían nacido. Si no fue así, quiero que me conteste esta pregunta. ¿Cómo fue que Pedro se paró y habló en Galileo y todo el montón escuchó lo que él estaba diciendo? 3,000 almas vinieron a Cristo allí mismo y Pedro estaba hablando un solo lenguaje. Seguro, era Dios haciendo un milagro. Pedro, a la misma audiencia que comprendía moradores de Mesopotamia y extranjeros y prosélitos y de todas partes del mundo, que allí estaban, y Pedro de pie, predicando en un solo lenguaje, y cada hombre lo escuchó, pues 3,000 se arrepintieron y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, de inmediato. ¿Cómo está eso? Párrafo 38. B, yo espero que un hermano de denominación pentecostal acepte esto de inmediato. Pero usted siga esto por toda la Biblia y dígame cuánto ellos alguna vez recibieron el Espíritu Santo y hablaron en una lengua que no supieron lo que estaban hablando. Si esa es la manera que ellos lo recibieron allí, la soberanía de Dios tiene que suceder cada vez de la misma manera. Yo no puedo, bien, en la casa de Corne,
Recordamos que anoche, hablando de Samaria, nos dimos cuenta que no había una cosa que indicara que ellos habían oído en ninguna otra lengua. Nada se dijo al respecto. Pero cuando fueron a la casa de Cornelio, en donde habían tres diferentes nacionalidades, ellos hablaron en lengua y cuando lo hicieron, si lo hicieron, lo recibieron. Pero Pedro lo dijo y lo recibieron de la misma manera que ellos lo recibieron en el principio. Y Pedro y los demás supieron que los gentiles habían recibido gracia de parte de Dios, porque habían recibido el Espíritu Santo al igual como ellos lo habían recibido en el principio. Aquí tengo una pregunta, algo relacionado con esto. La leeremos en unos minutos. Quiero echar los fundamentos para que vean lo que es. Párrafo 39. Ahora, yo no espero que gente que ha sido enseñada diferente, y escúcheme, mis queridos y preciosos hermanos pentecostales, yo no enseñaría esto fuera de mi iglesia. Esto es, yo no haría nada que causara controversia. Pero si no tomamos la verdad, ¿cuándo vamos a empezar? Algo tiene que acontecer para enderezarnos. Tenemos que tener gracia de verdad. La verdad tiene que salir. ¿Qué haría un hombre que fuera sordo y mudo y no pudiera hablar? ¿Pudiera él recibir el Espíritu Santo? ¿Qué si no tuviera lengua y el pobre hombre quisiera ser salvo? ¿Ve? Si el Espíritu Santo es un bautismo, y entonces todos esos dones como el hablar en lenguas, interpretaciones de lengua, son después que usted entre en el cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo, porque estos dones están en el cuerpo de Cristo. Párrafo 40. Ahora, la razón que digo, fíjese en esto, ¿pudiera usted esperar que la Iglesia Católica, la cual fue la primera iglesia organizada en el mundo, después de los apóstoles, la Iglesia Católica se organizó cientos de años después de la muerte del último apóstol, algunos 600 años después del último apóstol, después del concilio de Nicea, cuando los padres de Nicea se reunieron y se organizaron, y así ellos sacaron la Iglesia Universal, la cual fue la Iglesia Católica. Allí ellos formaron una iglesia universal. La palabra católica significa universal, es decir, que está por donde quiera. La romana pagana fue convertida en Roma papal y ellos pusieron un papa para que fuera la cabeza y tomara el lugar de Pedro, a quien ellos pensaron y dijeron que Jesús le había dado las llaves del reino. Y ese papa era infalible y lo es todavía a la iglesia católica. Su palabra es ley y orden. Él es el Papa infalible. Eso fue lo que salió. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre el Espíritu Santo. Un mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, el día 19 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Uy, perdón, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, preguntas y respuestas sobre el Espíritu. Párrafo 41. Y entonces todo aquel que no estaba de acuerdo con esta doctrina católica era puesto a muerte, quemado en la estaca y todo lo demás. Todos nosotros sabemos eso a través de los escritos sagrados de Josefo y del libro de los mártires del autor Fox y muchos de los otros escritos sagrados, las dos Babilonias del autor Islot y las grandes historias. Después de 1500 años de oscurantismo, como sabemos, al pueblo se le quitó la Biblia, pero fue escondida por un monjecito, como ya sabemos. Y después de eso vino la primera reformación con Martín Lutero. Él salió al frente y afirmó que la hostia, que la iglesia llamaba el cuerpo literal de Cristo, no era el cuerpo de Cristo,
sino que representaba el cuerpo de Cristo y la arrojó en el barandal del altar, quiero decir, en los escalones, y rehusó llamarla el cuerpo literal de Cristo y predicó: el justo vivirá por la fe. Bien, usted no iba a esperar que la Iglesia Católica estuviera de acuerdo con él. Seguramente que no. Cuando su infalible cabeza les había dicho a ellos que no era así, muy bien. 42. Después de Martín Lutero, quien predicó justificación, vino Juan Wesley, predicando santificación. Y él predicó que un hombre, después que es justificado, todo está bien, pero usted tiene que ser santificado, limpiado. La raíz de maldad es quitada de usted por la sangre de Jesús. Usted no puede esperar que los luteranos prediquen santificación porque no lo van a hacer. Después de que Wesley predicó santificación, muchos pequeños brotes salieron de eso, como los metodistas wesleyanos y los nazarenos y demás, los cuales guardaron el fuego encendido a través de su edad. Y luego vinieron los pentecostales y dijeron: el Espíritu Santo es el bautismo y hablamos en lenguas cuando lo recibimos. Seguro, cuando esto vino, usted no podía esperar que los nazarenos y los metodistas wesleyanos y el resto creyera en eso. Ellos no lo creyeron. Ellos llamaron eso del diablo. Muy bien, ¿qué sucedió? Empezaron a caer. Y los pentecostales empezaron a levantarse. Y los pentecostales hoy han llegado a un lugar que tienen que ser sacudidos. Ellos se organizaron y murieron. No aceptan nada más. Tienen sus propias leyes y regulaciones, y eso es conclusivo. 43. Cuando el Espíritu Santo viene y revela la verdad de todo y lo prueba por su propia presencia y por su palabra, usted no espera que el pueblo pentecostal diga: yo estoy de acuerdo con eso. Usted tiene que pararse solo, como lo hizo Lutero, como lo hizo Wesley y como lo hicieron el resto de ellos. Usted tiene que pararse en eso, porque la hora está aquí. Y esto es lo que me hace a mí un odioso. Esto es lo que me hace a mí diferente. Yo no puedo levantarme como mis preciosos hermanos Oral Roberts, Tommy Osborne, Tommy Heath y los demás, porque las iglesias no están de acuerdo conmigo. Ellos dicen: él cree en seguridad eterna, es un bautista. Él no cree en hablar en lenguas como la evidencia inicial del Espíritu Santo. Apártense de ese fulano. ¿Ve? 44. Pero encaremos el asunto. Encarémoslo. Los metodistas pueden encarar a los luteranos. Los pentecostales pueden encarar a los metodistas. Yo puedo encarar a los pentecostales. Esto es exactamente la verdad. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque estamos caminando en la luz, como Él está en la luz, ¿ve? Estamos escalando el camino real del Rey. Y mientras más lejos llega, más gracia es dada, más poder es dado, más sobrenatural es dado. Y aquí estamos. Esta es la hora en que el Espíritu Santo ha descendido en la forma de una luz, como Él era en el principio. Una columna de fuego, y él mismo se ha manifestado, haciendo las mismas cosas que él hizo cuando él estaba aquí en la tierra. Y Jesús dijo: ¿cómo sabéis si están bien o están mal? Por sus frutos los conoceréis. Aquel que cree en mí, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. 45. Bien, mis hermanos pentecostales, yo estoy con ustedes. Yo soy uno de ustedes. Yo tengo el Espíritu Santo.
Yo he hablado en lenguas, pero yo no recibí el Espíritu Santo en ese momento. Yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Yo hablé en lenguas, profeticé, tuve dones de conocimiento, sabiduría, interpretaciones, y todo sucedió. Yo tengo acceso a cualquiera de estas cosas, porque ahora yo soy un hijo de Dios. El poder, el fuego de Dios está en mi alma. Esa lengüeta de fuego que se asentó vino a mi interior y quemó todo lo que era contrario a Dios. Y ahora soy guiado por su espíritu. Él pudiera decir, ve aquí y yo iría. Ve aquí y yo iría. Habla aquí y yo hablaría. Y haz esto, eso y lo otro. Allí lo tiene usted. Es como usted es guiado por el Espíritu. Eso es Dios en usted, obrando su voluntad. No importa lo que sea, Él está obrando su voluntad. 46. Ahora escuchen. Veamos. Voy a leer aquí mientras empezamos las preguntas usando el diccionario griego. Bien, de la traducción del Vaticano, volumen 7. 190-1205, dice así. Es difícil determinar si fueron las voces de esas gentes hablando en un lenguaje extraño, o si fue el ruido o el estruendo del viento sobrenatural lo que excitó a la multitud. Ellos no lo pudieron entender. Ahora fíjese, si fue la gente o... Lo voy a ilustrar. Aquí está un grupo de galileos pobres y harapientos que salen a la calle. Nadie había visto algo como esto. Ellos salieron del aposento alto con sus manos levantadas y bajaron las escaleras rumbo a la calle. Estaban llenos. Ellos todavía no hablaban, ¿ve? Y aquí vienen bajando. Y ahora, digamos, que estaban allí tambaleándose. Y que un griego se acerca a mí sorprendido, y yo le contesto, yo hablo galileo. Y él me dice, pero entonces, ¿qué es lo que pasa contigo? Y yo le contesto, he sido lleno del Espíritu Santo. El poder de Dios cayó allá arriba en aquel cuarto. Algo me sucedió a mí. ¡Oh, gloria a Dios! Y otro por allá le estaría hablando a un árabe, siendo él un galileo, hablándole en lenguaje árabe. Bien, ellos no saben si fue el estruendo del viento lo que atrajo a la gente cuando toda la multitud estaba allí reunida, o fue el hecho de que hablan en un lenguaje extranjero. Bien, la Biblia exactamente, no, usted tiene dos cosas que puede observar. La gente que se reunió decía, ¿Cómo es que oímos que estos hombres hablan en nuestra propia lengua en que somos nacidos? No dice que ellos la estaban hablando, sino que los estaban oyendo hablar. 47. Entonces el mismo grupo, ellos mismos, explicaron esto. Pedro se paró sobre algo y dijo, «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Esa gente no hablaba el lenguaje galileo. Esto os sea notorio y oíd mis palabras». ¿En qué lenguaje les estaba hablando él a todos ellos? Porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y así continuó hablando, y les dijo, y vosotros con manos inicuas habéis crucificado al inocente Hijo de Dios. David había hablado de él, que no dejaríais su alma en el infierno, ni darías a tu santo que viese corrupción. Y continuó diciendo, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel,
que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y cuando ellos oyeron esto, amén, ¿quién? Todo hombre bajo los cielos. ¿Qué estaba sucediendo? Él no estaba diciendo, voy a hablar en Galileo, voy a hablar en esta lengua, voy a hablar en esta otra. Mientras Pedro hablaba estas palabras, ellos preguntaron, varones y hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dio la fórmula. Así es de la manera que siempre sucede. ¿Ve? 48. Es subir más alto y acercarnos a Dios, caminar más cerca de Él. ¿Cómo sabes tú? Usted pudiera preguntar. Bien, mire, cuando Lutero recibió justificación, él llamó a eso el Espíritu Santo. Y sí era. Dios puso un poquito de él en eso. Luego, ¿qué vino? Wesley recibió santificación y dijo, hermano, si usted grita, usted lo tiene. Pero muchos de ellos gritaron y no lo tenían. Cuando Pentecostés habló en lenguas, lenguas desconocidas, ellos dijeron, hermano, usted lo tiene. Pero muchos de ellos no lo tenían. No hay tales cosas como esas señales para afirmar eso. De la única manera que usted conoce a un árbol, Jesús dijo que era por el fruto que daba. Las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu. Entonces, cuando usted ve a una persona que está llena con poder, esto es que está llena con el Espíritu Santo. Usted ve una vida que ha sido cambiada. Usted ve estas señales siguiendo a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Si una serpiente los muerde, no les dañará. Si ellos tomaran una cosa mortífera, no los matará. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Oh, Señor, estas clases de señales seguirán a los que creen. Pero, ¿cómo entra usted en esto? Estos dones están en el cuerpo. ¿Y cómo entra usted en el cuerpo? No por lo que usted hable, usted entra, sino que por un bautismo usted entra en el cuerpo. Primera de Corintios 12:13. Por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo y sujetos a todos los dones. Que el Señor los bendiga. Bien. Si alguien llegara a escuchar esta cinta o alguien aquí no estuviera de acuerdo, recuerde, hágalo amigablemente, hermano, porque yo lo amo. 49. Pregunta. La primera pregunta en esta noche es la siguiente. Hermano Branham, yo creo que la televisión es una maldición para el mundo. ¿Qué piensa usted al respecto? Bien. Quien quiera que haya escrito esta pregunta, le diré que estoy de acuerdo con usted. Ellos la han hecho una maldición para el mundo. Pudiera ser una bendición para el mundo, pero ellos la han hecho una maldición. Y todo lo demás como esto, mis queridos amigos, todo con lo que ustedes están en contacto. Y si la televisión es una maldición, entonces el periódico es una maldición, la radio es una maldición, y en muchas ocasiones el teléfono lo es. ¿Ve? ¿Ve? Es lo que usted hace de eso. Pero estamos de acuerdo en esto, pues, como el hermano dijo la otra noche, ya casi no hay ningún programa en la televisión que podamos financiar. Es mucho dinero. Un predicador pobre que predica el evangelio completo no puede financiar un programa en la televisión. Así que un hermano dijo la otra noche, creo que aquí o en alguna otra parte, sacuda su radio o algo así, o sáquelo del rincón y escuche los programas. Esto es verdad. Párrafo 50. Pero, querido amigo, quien quiera que sea, yo estoy de acuerdo con usted. Ha venido a ser la cosa más dañina para la raza humana. En ella invierten todo el dinero que debería ir al gobierno como pago de impuestos, pero ellos lo invierten como publicidad para los cigarrillos y programas de whisky y cosas como esas.
Y todo esto sale de los impuestos que son del gobierno y no dicen nada. Pero sí pueden acusar a predicadores y llevarlos a la corte y sacarles el poquito dinero que ellos tienen. Yo estoy de acuerdo con usted. Es una cosa horrenda. Bien, eso no es, usted sabe, es algo que usted se da cuenta. Gracias, hermana, hermano, quien quiera que haya escrito esta pregunta. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de diciembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 51 al 55. Pregunta. Bien, aquí viene una buena pregunta. Hay lugares en la Biblia como Primera de Samuel 18:10 que dice que un mal espíritu de parte de Dios hizo cosas. Yo no entiendo esto de que un mal espíritu de parte de Dios. Por favor, explique esto. Bien, lo haré con la ayuda del Señor. Esto no quiere decir de que Dios es un mal espíritu, sino que todo espíritu está sujeto a Dios y Él hace que todo obre de acuerdo a su voluntad. ¿Ve? Bien, en su pregunta, usted está hablando del espíritu que salió procedente de Dios para atormentar a Saúl. Él estaba en una condición melancólica, porque, en primer lugar, él había pecado. Y cuando usted ha retrocedido un mal espíritu, Dios permite que un mal espíritu lo atormente. Párrafo 52. Me gustaría leerle a usted algo en unos momentos. Tengo algo que añadir aquí. Ve, todo espíritu tiene que estar sujeto a Dios. ¿Recuerda cuando Josafat y Acab iban a salir a la guerra? Y presto, ya estaban sentados en las puertas. Y Josafat, un hombre justo, dijo, los dos reyes estaban sentados allí y habían unido ya sus fuerzas. Y dijo, consultemos al Señor si vamos a salir o no. Y Acab fue y trajo 400 profetas que él tenía. Los había mantenido bien alimentados y gordos y toda la cosa. Estaban en buena condición. Todos ellos llegaron allí y profetizaron la misma cosa, diciendo, sube y Dios te dará la victoria. Sube a Ramot de Galaad y Dios te la dará en tus manos. Aún uno de ellos hizo unos cuernos y empezó a correr alrededor como una ilustración, diciendo, con estos cuernos tú los echarás fuera de allí porque esa provincia te pertenece a ti. Párrafo 53. Pero ¿sabe qué? Hay algo acerca de un hombre de Dios que no apoya todas esas cosas. ¿Ve? Si no está de acuerdo con la escritura, algo está mal. Todo creyente genuino. Así que Josafat dijo, bien, estos 400 se ven muy bien, se ven buenos hombres. Y tal vez Acab dijo, sí, con son. Pero Josafat dijo, ¿no tienes otro más? ¿Uno más cuando tienes aquí 400 en un mismo acuerdo? Es que él sabía que allí había algo que no sonaba bien. ¿Ve? Y él le respondió, sí, tenemos uno más por allí, el hijo de Imla, pero lo odio. ¡Claro! Él le podía cerrar su iglesia cuando él quisiera. Él lo podía echar del país. ¿Ve? Seguro, tenemos otro, pero lo odio. ¿Pero por qué lo odias? Porque siempre profetiza mal contra mí. Yo creo que Josafat se dio cuenta allí mismo que algo no estaba bien. Así que él le dijo, trae a Micaías. Y ellos fueron a traerlo y en el camino, así que fueron por él. Enviaron un mensajero y en el camino él le decía, mira, escúchame, allá están 400 doctores de divinidad. Ellos son los mejor que hay en el país, tienen sus títulos y todo lo demás. Y tú, pobre hombrecito analfabeto, no vayas a estar en desacuerdo con todo ese grupo clerical. Párrafo 54. Imla le dijo, quiero decir, Micaías dijo, no diré nada que Dios no ponga en mi boca, sino que diré exactamente lo que Él diga. Me gusta eso. Me gusta eso. En otras palabras, me quedaré con la palabra. No importa lo que el resto diga. Y Él le dijo, bien, ya te lo advertí.
Si tú no quieres que te echen de aquí, más te vale decir la misma cosa. Así que llegó allí y le preguntó el rey, ¿saldré a pelear? Y le contestó, ve, pero dame esta noche. Déjame consultarlo con el señor. Me gusta eso. Así que esa noche el señor le apareció y al día siguiente se presentó allí y el rey le preguntó, ¿subiré a pelear? Y él le respondió, sube, pero yo vi a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor, esparcido por los montes. ¡Oh, señor mío! Lo desinfló. Y él le dijo, no te lo dije, yo sabía. Así que, así exactamente es la manera como lo hace siempre. Siempre me dice algo malo. Pero es que él se estaba quedando al lado de la palabra. Otro profeta antes que él, la palabra de Dios que había salido de Elías, un verdadero profeta, lo había dicho, porque tú has derramado la sangre inocente de Nabot. Los perros lamerán también tu sangre. Él le dijo este mal a él. Pero Elías, quien lo había profetizado, se había ido al cielo y él sabía que Elías había tenido la palabra de Dios. Así que él se quedó con la palabra. Me gusta eso, quedarse con la palabra. Párrafo 55, por último. Si la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que su poder es todavía el mismo, que el Espíritu Santo es para todo aquel que lo quiera, deje que Él venga. Usted quédese con la palabra. Sí, Señor. No importa lo que el resto de ellos digan, cuán bien alimentados y a cuántas escuelas hayan ido, eso no tiene nada que ver con ello. Así que entonces él dijo, ese gran hombre importante con los cuernos en su cabeza, ¿quién había dicho que con ellos el rey iba a empujar a sus enemigos de la tierra? Lo abofeteó a este predicadorcito. Él sabía que Micaías era solamente un aleluyita, así que no había nada que se pudiera decir al respecto. Y lo abofeteó y le dijo, quiero preguntarte algo. ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Dios para hablarte a ti? Y él contestó, tú lo entenderás cuando estés metido allá en aquella celda como un cautivo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Por el tiempo vamos a concluir este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de diciembre del año 1959. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, mis amados hermanos, por este compañerismo, vamos a despedirnos con una oración. Muchas gracias, amado Padre Celestial, por este gran privilegio, por esta oportunidad. Una vez más, Señor, que tú nos has brindado, Señor, el tener este tipo de compañerismo, juntarnos de esta manera, Señor. El profeta Daniel miraba estos tiempos, que cuando la ciencia aumente, oh, este es el momento, este es el tiempo, Padre. Y en esta tarde hemos visto cosas gloriosas, Señor, en estos mensajes. Y al entrar en tu presencia, tú nos enseñas, escudriñas nuestro corazón, oh, Padre, y permite que esta lectura que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones, oh, Padre. Agradecidos por todo lo que tú has hecho, Señor, bendice grandemente, de manera muy especial, oh, Padre. Tenemos un servicio por allá, por el país Colombia. Los soldados valientes que se trasladarán allá, por favor, cuídalos, Padre. Bendice grandemente, Señor, que tu Santo Espíritu mueva con ellos, Padre. Y desde aquí, de la vanguardia, flanguardia y retaguardia, estaremos enviando estas oraciones, Señor, para ese pueblo de Dios, tu iglesia predestinada, manada pequeña, simiente predestinada, Señor. Gente con percepción profética, Señor, si no podemos irnos, pues desde aquí nosotros estaremos en la retaguardia, guardando con tu Santo Espíritu, Padre. Te lo pedimos, Señor, que lo bendigas de grandemente a vuestros siervos, Señor, y a todos los que seguirán, oh Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Dios los bendiga a todos. Shalom. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Shalom. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar.
Thank you.